Buenas, buenas, buenas. A ver si hay una canción un poco más chill. Esta no es una canción chill. A ver, esta canción es chill. Esta canción es chill. Ah, Tenkaichi tenía sus cosas. Sus cosas chill tenía Tenkaichi. ¿Cómo estamos, gente? ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Buenas, buenas, buenas a todos. Hola, 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 hola. Hola, ¿cómo estás? Estrado, el Dusky, Exile, de Zero, XLBZ, Dylan, Johan, Katkun, de Mega CX, Ceretrat. Emilia Fanto, ah, se me confundo. Bazook, el Umbre Espacial, Red Ghost, no vi mi saludo de Islay, cállate, Ciber, cállate. Saludo, golpeaba el inano. ¿Cómo estás, bro? Buenas gafas, ya listo para ver algo bizarro. Buenas, buenas, Chicani, ¿cómo estás? Skullbom, Tulionos, la mentira, bro, la mentira. Mag T. T-Wolf, ¿cómo estás? Viz, Eusuk, Darklin, Gears of Gamer. ¿Cómo están, chicos? Vayan poniéndose cómodos. Vayan ajustando todo, trayendo sus botanitas, sus cosas que desean. Harás al Trumpet como personaje jugable. Y hola, muchas gracias a Yatogami y a Carlos, que se han actualizado el miembro. Agradecido. Bueno, chicos. Miren, les voy a ser sincero. No es lo único que voy a hablar ahorita. Hoy día no ha sido un buen día, creo que para ninguno en general, de todos los que hacemos creación de contenido. Y no quiero tocar mucho el tema porque pues yo soy muy sensible con estas cosas genuinamente. Si quieren preguntar, vayan a Twitter, descúbranlo ahí. Yo no quiero hablar mucho de estas cositas, simplemente yo soy muy sensible de verdad. Lloro rápido, lagrimeo rápido y créanme que no me he sentido tan bien toda la tarde. Entonces, como que no quiero decir nada, simplemente quiero relajarme y quiero... Lo importante cuando yo comencé a hacer streams o cuando comencé a hacer creación de contenido es divertirme con ustedes. Porque para mí no hay nada más genial, más chévere, más épico que pasar un muy buen momento con ustedes. Y problemas van a haber un montón, pero para mí lo más importante es sacarles una risa a ustedes. Estar con los chicos, con mis amigos, riéndonos y haciendo dinámicas locas. Y sobre todo, disfrutar que pues... no todos los días hacen stream, ¿no? No todos los días hacen stream. Entonces, al menos quiero tener una tarde entretenida, ¿sí? Así que discúlpeme por si alguien quería saber mi opinión, por si alguien quería saber un poco más del tema. No estoy ahorita de ánimos, ni con ganas, ni cualquier cosa, etc. No sé si lo voy a estar, porque pues a mí me cuesta mucho, ¿sí? Así que, nomás eso, si no les interesa igual, ahí déjenlo, no hay ningún problema, no es algo tan grave, ni es algo que ni siquiera me concierne a mí, entre comillas. Así que, vamos a jugar hoy día, el día de hoy, Dragon Ball Budokai Tenkaichi Crossover. Que ustedes estarán preguntando, ¿qué carajos es Dragon Ball Budokai Tenkaichi Crossover? Bueno, esto tiene que ver un poco con el tema del sábado. Sí, el sábado estamos subiendo un nuevo video. Les recuerdo, muchachos, que el sábado es... El sábado es épico, ¿entienden? Pueden haber visto un montón de cosas, pero el sábado recuerden que es la nueva temporada del canal. Porque se viene nuevo cambio de personaje. Se viene nuevo intro, se viene nuevo banner, se viene un montón de cosas. ¿Qué les dice? No vengo por dramas, vengo por Dragon Ball. Así que ponte a jugar, culiado. ¡Así es! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! Y el punto es que, bueno, justo encontré este juego cuando estaba haciendo este video, que obviamente ustedes van a decir, ¡ah, es un video de Dragon Ball! Puede ser. ¡Ah, es un video de juegos piratas de Dragon Ball! Puede ser. ¡Ah, es un video de... Bueno, puede ser de un montón de cosas, ¿no? Nunca me gusta spoilear mucho mis videos, pero tiene que ver con el video que estamos haciendo el sábado, con todo el rediseño y todo lo demás. Entonces, lo estaba jugando y dije, ¡demonios! Este juego de verdad es muy bueno para streamear un torneo loco. Porque es esos tipos de juego de Dragon Ball que tienes todos los personajes. No quiero spoilear qué personajes hay, pero como en la portada dice, tienes desde Donald fucking Trump hasta Shaggy Ultra Instinto. Hay muchos, muchos personajes locos. Y al comienzo pensé en jugar esto con con Smashu, jugar unas partidas y todo lo demás. Pero le dije, bro, ¿y si hacemos un torneo donde agarramos los personajes, los ponemos la CPU y vemos quién llega al final? O sea, ¿quién es el campeón? O sea, literalmente es el torneo del poder, pero de todos los universos, ¿entiendes? Del universo del anime, del universo de los videojuegos, del universo de las caricaturas, para ver
¿Quién de las personas llegará a ser el rey de los reyes? Entonces, básicamente eso es un poco lo que queremos hacer el día de hoy. Queremos hacer un torneo épico. Justo Smash sabe castear, así que más risa sobre todo, ¿no? En ese sentido, ¿cómo va a ser? Hay un culo de personajes. Ahorita tal vez hacemos una dinámica, no sé, para ver qué personajes sí o sí quisieran ver peleando, porque este juego tiene un huevo de personajes y tiene un huevo de copyright. Así es, tiene canciones muy copyrighteras que creo que no me bajarían en el stream. A lo máximo, creo que lo que harían es dejarme sin monetización. Pero claramente, bueno, eso es clásico de los streams. Tengo un ratito que me olvidé de. Acá. Tenía que agarrar el mando de Play 5 para poder jugar, pero vean, no se puede. Entonces, O sea, y hay canchas muy geniales, o sea, solo les voy a decir, está Minecraft como cancha. Está el nivel de Kingdom Hearts, Chain of Memories, está el Castillo del Oblivion como cancha, o sea, está muy random esta cosa. Y pues vamos a checarlo el día de hoy para ver qué tal, ¿no? Así que nada, muchachos, espero de verdad esta tardecita noche podernos divertirnos y ser su alivio cómico de lo que están pasando. No importa qué problema pasen, recuerden, Gopita está para ustedes. Así que nada, muchachos, les recuerdo que la meta que tenemos actualmente es para el próximo extendible de Mega Man. Sí, la idea es una vez que se complete, dejar una fecha como anclada y ver cuándo lo podemos hacer. Pero bueno, más que nada, también nos sirve retuiteen la cosa, denle like. Vamos a estar aquí un ratito. Ahorita viene Smashu, en lo que viene voy abriendo el juego y rezando que pueda pasar las cosas para evitar las 10.000 weas de copyright que tiene esta cosa. Déjame ver, ¿dónde está? Acá está. Capa siempre con nosotros y nosotros siempre con. Ah, muchas gracias, el sub. Lo genial es que descubrí un nuevo emulador del PSX2, creo que es su última versión. Está muy bueno, es casi igual de bueno que Dolphin, de verdad, de verdad. Así que eso en realidad me ayuda mucho a. Antes tenía otro emulador de Play 2 que era un poco complejo de configurar, pero este de verdad está muy, muy bueno. Ahora, solo tengo que abrir el correcto. Creo que era este. Lo voy a poner en pantalla no completa porque es un medio quilombo volver a. O sea, se van a ver algunas cositas, pero. Ah, ahí creo que se ve bien, ¿no? ¿Va a ser CPU contra CPU? Sí, es la idea. Más bien, voy a pasar rápido el tema porque este juego de mierda inicia con un montón de spoilers de Super. O sea, no spoilers, pero con toda la pelea de Jiren contra Goku. Y eso es más. Eso es copyright más que el carajo. ¡Ah! Ya está. Es un huevo de copyright. Pero acá estamos, muchachos. Dragon Ball Budokai Tenkaichi Crossover, el juego que todos Dragon quieren. Ball Z Budokai Tenkaichi 3, versión latino. Ay, con personajes como Mega Man contra Mario, Inuyasha, Pikachu y Chiaki Ultra Instinto. Oh, ¿por qué no? Why the fuck? Why the fuck? No, o sea, es el pináculo de lo que. Está Crash Bandicoot, no me había dado cuenta, está muy en el fondo. Es como que agarraron imágenes random y hicieron lo posible. No, no quiero spoilear los personajes, cierren los ojos, van a salir una pelea y no quiero que se spoileen. ¡Ah! Vamos, Gohan. Vamos, Gohan. Ok. Vamos a ver si. Ok, no me había visto. Ahí puede checar un personaje. A ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a abrir. Vamos a poner Bueno, continúa la partida, no es que haya jugado mucho. Pero hay un montón de copyright en todo el tema. Hay un montón de canciones súper, súper bizarras y súper rancias. Campa, ¿le pusiste save data? No, esto lo encontré en una página, una buena página. Lamentablemente, no sé por qué la página se me cayó. O sea, literalmente ya no puedo entrar, no puedo volver a entrar a esa página. Así que vamos a hacer lo posible para para hacer estos torneos. Perdón, o sea, funciona bastante bien. Buenas, hola causa, hola Maxi. Buenas causa. Alibaba, de Smash tiene copy. Creo que sí, pero no es del copy que nos ponga. No, nos tira el directo, ¿no?
Así fue como Gappa se llenó de troyanos. Así que, quiero rápidamente pasar por los personajes. Para... Esta canción tiene recontra copyright. Ya, gracias a Dios, este era el opening de Pokémon. Quiero rápidamente ir viendo los personajes en lo que llega Smashu. Para poder, más bien voy a compartir acá. Ahí estamos. Para cuando Smashu pase por acá, voy a checarlo. Pero vamos viendo un poco los personajes, qué es lo que tenemos el día de hoy presente. El día de hoy, con qué personajes nos encontramos, ¿no? Tenemos a Goku, sí, pero Goku no está solo. Porque tenemos a Goku Saiyajin, Saiyajin 3. Tenemos a Goku Saiyajin Dios, Goku Super Saiyajin Blue. Y tenemos a Goku Super Saiyajin Omnigod. Porque claramente su Goku Super Saiyajin Omnigod es lo más god que hay en todos los god, ¿no? Cuánta esencia, exacto. Luego tenemos la misma mierda con Vegeta. No tiene el dios, pero tiene el Super Saiyajin Blue Evolution. Y tiene el Omnigod también. No tiene el Ultra Ego, pero porque nadie quiere el Ultra Ego de Vegeta al parecer acá de este juego. Tenemos a Gohan. Gohan tiene también el Saiyajin Blue, por si alguna vez pensaste que... Gohan Beast no existe en este mundo, es Gohan Blue. Y el Omnigod también. ¡Qué mierda! ¡Oh, Dios mío! Tenemos a Piccolo. Tenemos a Piccolo Super Namekian God. No está el Orange Piccolo, pero está el Super Namekian God. Por si a alguien le interesa, es como. Es el Piccolo Osito Ambrosoli. Entonces, pucha. No se puede hacer milagros, ¿no? Es el Vegeta, es el Piccolo que venía de los ositos de colores, ¿no? Muchas gracias, Yatogami, que dice Gape, lo encontré en una página, pero después la página no lo dejó entrar y no le dio importancia. Sí, fue muy zarro. Posiblemente tenga como 60 troyanos o 100.000 troyanos, pero lo que hago por hacer videos para ustedes. tenemos a Trunks Super Saiyajin Blue y Trunks Omnigod. No sé por qué todos los personajes de Dragon Ball tienen los Omnigod. No sé de dónde viene. Yo quería Gohan Blanco. Tenemos a Gogeta. Tenemos a Gogeta Super Saiyan Blue. Gogeta Kaioken. Y Gogeta Omnigod. ¿De dónde viene el Omnigod? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien, mierda, de verdad me puede decir dónde carajo viene el Omnigod? Y nada, tenemos a Bellito, Saiyan Blue. Y Saiyan Blue Kaioken. Lamentablemente, Bellito no tiene Omnigod. Porque, pues, Tablos, acá Tablos no se apoderó de su mente. Pero pues acá el Bellito no tiene el Omnigod. Así que pues pipipi. De ahí vamos a seguir a lo importante. Tenemos a Birds. Birds solo tiene una forma. Tenemos al Hola Causa. Oh, Dios mío. El Hola Causa está acá. Tenemos al Evil Goku Omnigod. Ya saben, porque necesitábamos un Goku Omnigod y el Evil Goku Omnigod. Y tenemos. Tenemos al Goku Biyu Mode. Esa vez que Goku se fusionó con Naruto. Y entraron en música y modo Biyu. Entonces, de una serie fans que se llamaba Anime Wars. Y salía DB, Naruto, One Piece y Saitama. Tenemos al Goku Biyu. Ya sabes, el Goku se le metió las 9 colas por el ano. El super peruano. Me faltan personajes. Yo sé que te pueden desbloquear. No los tengo, no sé por qué. Ok. Ahora vamos a pasar a lo interesante. Tenemos a Naruto. Naruto solo es Naruto. Tenemos a Sasuke Uchiha, que tiene su marca cursiada. Tenemos a Kakashi. Kakashi está normalito nomás. Tenemos a Naruto y Naruto QB 4 colas. Un clásico. Never se olvida. Tenemos a Sasuke Uchiha. Sasuke Uchiha normal. Tenemos a Tobi. Y tenemos a Madara, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Hasta por ahí estamos bien, ¿no? Por ahí estamos como... No, nada tan raro. Tenemos a Ash Ketchum. Que no es solo eso. Que tenemos a Ash Ketchum. Pero también tenemos a Pikachu. Tenemos a Darkrai. Y tenemos a Mewtwo. Ese es lo importante. Tenemos a cuatro acá importantísimos guerreros. Que viene en cuatro diferentes sabores. Tenemos a eso. Tenemos a Yami Yugi, que la verdad es que genuinamente quiero ver cómo pelea, no tiene ninguna transformación. Tenemos a Senseiya, el queridísimo Senseiya.
Muchas gracias, Modilu, que dice, Gapa, para eso era el save data de paso, mucha suerte. Ah, que me querías pasar el save data. Pucha, es que no sé cómo funciona. No sé si lo tengo que poner en el mismo lugar que la save data. No, no, no sabría cómo funciona el tema. Pero yo creo que hay suficientes personajes como para hacer algo. Igual, muchas gracias, Modi. Tenemos a Ikki de Fénix. No tiene función, Seiya tampoco. Tenemos Sailor Moon. Tenemos a Inuyasha, al mismísimo Inuyasha. Y tenemos a Rei Ayanami, ¿no? Pero eso no es todo, vamos a lo siguiente. Buenas, Rigo, ¿cómo estás? Luego tenemos Monkey D. Luffy. Obviamente Monkey D. Luffy tendría que estar, ¿no? O sea, sería muy raro que todos estén y Monkey D. Luffy no está. Tenemos a Saitama, no sé si puede perder o puede ganar en esta cosa. Tenemos a Boros de One Punch Man. Tenemos a Ice Ulgon de Overlord. Ay, Dios mío. Vamos a seguir. Tenemos a Eren Titán. Ojo que tenemos a Eren Titán. Tenemos a Ken Kaneki. Tenemos a Meliodas. Pero es curioso porque Meliodas tiene la cara de Dragon Ball. Es como un Dragon Ball Meliodas. Tenemos a All Might. Tenemos a All Might. Tenemos a Izuku Midoriya. Claramente ese es correcto. Acá viene lo fuerte, gente. Acá viene lo fuerte. Tenemos a Tablón. Tenemos a fucking Tablón. Ya acá pic cine. Pic totalmente cine, man. Tablón igual a Tablos. Es una de sus transformaciones. La gente explotó. Tablón pic cine. De ahí tenemos a Shaggy. Tienes Shaggy y tienes a Shaggy Ultra Instinto. Tenemos a Shaggy Ultra Instinto de aquí. Tenemos a Scooby, Dios de la Destrucción. What the fuck? Tenemos a Scooby, Dios de la Destrucción. Sí, pues Shaggy, voy a destruir el mundo. Tenemos a Homero Simpson. Tenemos a Danny Phantom. Sí. No tiene transformación, creo. Tenemos al Alien X. Y a Fuego Pantanoso, no sabía esto. Tenemos al Alien X y a Fuego Pantanoso. Dos aliens. Claramente, totalmente poderosos. Tenemos a Bob Esponja. ¿Hasta ahí todo bien? Tenemos a Puro Hueso. Oh, Dios mío. Tenemos a Arale. Bueno, Arale. Tenemos a Wargreymon. Arale no tiene transformación, Puro Hueso tampoco. Tenemos al Power Ranger Verde. Tenemos a todos, tenemos al verde, al rojo, al rosa, al amarillo, pero cada uno está más deforme que el otro, ¿eh? Tenemos al al negro y tenemos al Kamen Rider. Tablos le gana a Goku, no escucho lloros. Tenemos a Kamen Rider. Odín. Tenemos al Chapulín Colorado. Bueno, tenemos al Chapulín Colorado, no tiene transformación. Y acá hay. Aquí viene lo fuerte. Tenemos a fucking Thanos. Papi Thanos está acá con nosotros. ¿Tiene transformación? No, pero fucking papá Thanos está acá. Tenemos a Capitán América. Grande Capitán América. Tenemos a Iron Man. Tenemos a Thor. Tenemos a el Hulk. Tenemos a Spider-Man. Tenemos al Venoso. ¿Sí? Tenemos a Carnage. Tenemos a Linterna Verde. Afroamericano. Tenemos ¿cómo se llama? Detective Marciano, no sé si... No soy mucho de DC, no sé si es su nombre, Detective Marciano, pero suena chistoso. Tenemos a Chica Halcón. Tenemos a Claro Snatch. Tenemos a Flash. Tenemos al Batman. Tenemos a Superman y creo que... Ah, no, tenemos a un... Ok. Tenemos a Deadpool. Tenemos a Kratos. Tenemos a Ares. Es un pendejo. Es un fucking pendejo esta huevada. ¡El negro José! Sí, tenemos a Cloud Strife. Tenemos a Chrono Trigger. Tenemos al negro José. Tenemos a Car Motherfucking Johnson. Ahí está. Tenemos a CJ. Lo tenemos, muchachos. CJ. CJ está acá. Tenemos a Pac-Man. Sí. Y a Fantasma Pac-Man. ¿Cómo mierda va a pelear esta huevada?
Tenemos al fantasma Pac-Man. Bueno, muchachos, llegamos a un punto de mi vida donde cada hombre tiene que cuidar a su hombre con fantasma Pac-Man. Tenemos a Kirby Super Martillo. Me imagino que solo es la versión de Kirby Super Martillo. Tenemos a Mickey Pokémon. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Déjame las bolas, Mario! ¡Ajá! Tenemos a Mickey Mouse, que tiene la Keyblade, así que me imagino que es muy de Kingdom Hearts. Tenemos a el culón. El culón no tiene transformación. Tenemos a Sonic. Sonic sí tiene Super Sonic. Y tenemos a Metal Sonic. Imagínate agregar a tantos dioses. Tenemos a Luigi. Y tenemos a Mario. Y ahora... Uf. Cada vez que pienso que es todo... ¿Qué mierda? Cada vez que pienso que es todo, sigue saliendo huevadas. Oh, ya. Cálmate. Tenemos a Aku Aku de Crash Bandicoot. Tenemos tengo que mostrarles todo el roster para lo que tenemos que hacer. Tenemos a Mega Man. Sí, tenemos a Zero. Tenemos a Zero, a fucking Zero, hermano. Papi Zero. Y hasta acá. Tenemos también a Mega Man X. No sé si va a salir Mega Man X como susto o algo, pero también Mega Man X. Tenemos a Rayman. Sí. Tenemos a Xerax de Mortal Kombat. Tenemos a Scorpion. Que claramente Scorpion viene en diferentes sabores también, como Camaleón, Smoke, Tremor, no sé quién chuches esto y... ¿Quién es? Bueno, no sé nada de Mortal Kombat, pero ahí están. Tenemos a Jack 5 de Tekken. Obviamente, papi Tekken nunca puede fallar. Tenemos a Jason Voorhees. Tenemos a Freddy Krueger. Oh, esto va a ser muy funable. Tenemos a Donald Trump. Pero no solo eso, gente. Lo voy a poner un segundo nomás, ¿ok? Tenemos a Donald Trump y tenemos a... ¡Oh, la puta madre! Ya, ya está. No me voy a ni siquiera mencionar. Al generalísimo. Al generalísimo, weón. Tenemos al generalísimo. Muchas gracias, Payago, que dice... Era de ahí, ni siquiera era Odín. Era Kamen Rider Scissors. Tenemos al querido líder. Al generalísimo. ¿Cómo se llama? De ahí tenemos a Shin Akuma. A Shin Akuma. Y a Jin Kazama de Tekken. Y ahora sí. Eso, mis queridos héroes. Sería todo el fucking roster que tenemos el día de hoy. De personajes que se pueden jugar. Miren, son un huevo. Son un huevo de personajes, ¿sí? La idea es ahorita hacer una especie de torneo, ¿sí? Entonces, la idea, lo que estoy pensando es... Bueno, vamos a ver a quién entra, ¿no? Pero vamos a ponerlo simple. ¿Qué les parece? Donación amarilla, una de las más básicas. Elige personaje para el torneo. De todos los que dije, tal vez ustedes si desean... Pueden agregar un personaje. No, este candidato tiene que pelear sí o sí en la asamblea. Recuerden que tienen un huevo de personajes, ¿no? Igual nosotros vamos a elegir algunos personajes claramente que sí o sí debemos tener tal vez de cada facción. Porque si no, el torneo se va a hacer bien pinche largo y... Esa no es la idea, ¿no? Esa no es la idea. Pero de todas estas personas queremos ver quién puede entrar, quién no. Y obviamente faltan personajes, pero pues no creo que sean tan complejos, ¿no? Muchas gracias, Diego, que dice, espero ver a Tablos sacarle la chucha a alguien. yo también espero. Así que vamos a ver a quién vamos metiendo. Ars cuenta, yo creo que sí, hoy día no vamos a discriminar a nadie. Pero puede ser solo uno por en Ars puede ser solo uno por persona, ¿no? Para aliviar un poco el alivio cómico en ese sentido. Ok, mira, también tengo esto. Voy a mostrarles al tiro para poder ir metiendo los personajes del torneo. Chuma, dame un segundito. Déjenme abrirlo por Google Drop. Abrirlo por Google Drop. Para que todos lo puedan ver. Lobby Right. Se viene el cine. Claro, con el chapulín colorado, ¿no? Muchas gracias, Lopi Conradio. ¡El pico! ¡Hola, Smashu! ¡Apa, qué pasó! ¿Qué pasó, Smashu? ¿Qué le pasó a mi Tenkaichi? ¡Lo mejoré, Smashu! Estoy ready.
Estoy fucking ready. Hola chat, ¿cómo están? Yo soy Smashu. Smashu, ¿no estás preparado para las cosas que vamos a ver el día de hoy? No, la verdad que no estoy preparado y estoy... quiero verlas en acción. Ok, te voy a hacer un... le estamos dando a los chicos todo, pero te voy a hacer rápidamente un resumen de todos los personajes. ¿Estás viendo? Estoy viendo todo. Ya, Goku, el más importante, Omnigod. Vegeta, el más importante, el que llora cuando le dices que tu amor no se pudo conquistar porque está con los ojos rojos. Tiene hemorragia musulmana ocular. Gohan, controlado por Tablos, ahí puedes ver que está con la marquita. Es Omnigod, ¿no está Omniculo también? Está Pícoro. Cuando se comió esa hamburguesa azul que le dijeron que no debería. Pícoro con dengue. También está Trevor controlado por Tablos. Muchas gracias, Dave. Ahí lo vamos a apuntar. Gogeta. ¿Sabes el tema de Brawl? Sí, el que tiene mucho copyright, pero bueno, yo sabía que este Steve iba a pasar estas cosas. Gogeta, cuando también llora por el amor que no pudo conseguir. Vegito. No sanó el dolor. Vegito, cuando tiene diarrea y se pone rojo. Vamos acá, Goku Biyu, cuando Goku porque estaba con Naruto. Tienes a Evil Goku Omnigod, porque pues ya sabes, no es igual. Tienes a Leo La Causa, tienes a Bills, tienes a Naruto, tienes a Sasuke, su transformación de Sasuke todo culera. Bueno, los personajes de bueno, tienes al Uzumaki. A la mierda. Sí, el cuatro colas. Tienes Uchiha, no tiene nada. Naruto bastante normalito dentro de todo. Tienes a... Pero no solo eso. Tienes a Ash, tienes a Pikachu, tienes a Darkrai y tienes a Mewtwo. Ah, mis transformaciones favoritas de Ash. Tienes todas las transformaciones de Ash. Es el Rabbit Hole, pero de la cursiada. Tienes a Yami Yui, tienes a Seiya, tienes a Ikki, tienes a Sailor Moon, tienes a Inuyasha y tienes a Rei Ayanami de Evangelion. Versión hospital. Ajá. No, ¿dónde está? Tienes a Monkey D. Luffy. Tienes a Saitama, okay. Tienes a Boros de One Punch Man, tienes a Ice Ulgoon de Overlord, tienes a Eren Titán, tienes a Ken Kaneki, tienes a Meliodas, pero con la cara de Goku por alguna razón. Tienes al All Might. Tienes al All Might. Tienes a Izuku Midoriya, eso no tiene transformación tampoco. ¡Tienes a Tablón! Autorizo que Tablón controle mi mente. Claro, necesito saber que Tablón controle mi mente. Chicos, Tablón contra Tablón, ¿quién gana? Tienes a Shaggy, Ultra Instinto. ¿Qué le pasó a ese récord? Tienes a Scooby-Doo, Dios de la Destrucción. Dios de la Construcción. Dios de la Construcción. Tienes a Homero Simpson. ¡No, no! Tienes a Danny Phantom. Tienes a Alien X. Y a Fuego Pantanoso. Porque claramente uno está al nivel que el otro. Tienes a Bob Esponja. El power scale de esto me preocupa. Tienes a Puro Hueso. Puro Hueso, ok. Tienes a Arale. Tienes a Wargreymon, que les he dicho, muchachos, por una... O sea, nosotros vamos a elegir, pero por una donación amarilla podemos agregar a algún personaje que ustedes desean. No discriminamos. Agregar a Wargreymon. Así que Wargreymon sí o sí va a estar en el torneo porque, bueno, no vamos a poder meter a todos. Como te has dado cuenta, son un culo. Sí. Tienes al Power Ranger rojo, que es al verde... Al rosa, pero cada uno se está más destrozado que el otro. Mira lo el rosa. ¿Qué le pasa a los renders? Tienes al amarillo, que está hecho en paint. Tienes al negro. ¿Y el azul? No está. Tienes al Kamen Rider Odín. Sí, mi Power Ranger favorito, Odín. Él es Odín. Él es Odín. Y Leporic dice: como furro que se respeta, denme a Scooby-Doo. Vale, vale, muchas gracias, Leporic. Ya van dos. Tienes al Chapulín Colorado. Tienes a Thanos, Capitán América, Iron Man, Thor, Hulk, Spider-Man, Venom, Carnage, Linterna Oscura, Linterna Verde. Linterna Marrón. Detective Marciano. Tienes al Chica Halcón, Flash, Batman, Superman, Deadpool, claramente Kratos, Ares, que fue sacado de su juego. Slow Poly, no había render. No había render. Tienes a Cloud Strife. Tienes a Chrono Trigger. Tienes a CJ. Tienes a Pac-Man. Creo que ninguno de esos tenía. Ninguno de esos tenía. Tienes a Pac-Man. Tienes al fantasma rojo de Pac-Man. ¿Cómo se verá esto en game? Yo también quiero saber. Tienes a Kirby, pero Kirby Super Martillo. Tienes a Mickey Mouse de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Tienes a Shadow, no tiene transformación. Tienes a Sonic,
que Super Sonic, y tienes a Metal Sonic. Metal Sonic, ok. Tienes a Luigi, tienes a Mario, no tiene transformaciones tampoco. Tienes a Aquaku. Aquaku. Tienes a Mega Man, tienes a Zero. Y tienes a Mega Man X. Eso podría. Tienes a Rayman. Tienes a Cyrax. Le viene el robot de Tienes a Scorpion. Tienes a Smoke, a Chameleon, a Tremor y a Ermac. ¿Por qué? ¿No está Sub-Zero? No, pero está Ermac. O sea, me encantan todos los ninjas, pero dale. ¿Ese quién es? Tienes a Jack 5 de Tekken. ¡Ay, qué grande! Tienes a Jason Voorhees. Tienes a Freddy Krueger. Tienes al mismísimo. Pero no solo eso, hermano. Tienes a... ¡No! Tienes al generalísimo. Tienes a Shin Akuma. Y tienes a Jin Kazama. Y esos son todos. Interesante roster, ¿eh? Tenemos un roster muy, muy fuerte. No sé cómo que... Ahorita, mira, acá tengo una página. Ahorita te voy a mostrar. Voy a poner a WarGreymon. Y ya, ¿a qué me dijeron también? Me habían dicho a... Scooby-Doo God. Ok, Scooby-Doo God. Sí, lamentablemente tenemos que hacer nuestro propio... Es que son muchos, porque... son muchos. No, es que aparte no podemos usar el torneo in-game porque no podemos elegir los rivales. Claro. Delta Dan dice, pido al Kamen Rider Odin. Ok, Kamen Rider Odin. Están poniendo sus pesos pesados. Viene Mega Man Exe también, muchas gracias, Framiro. Tenemos a Zero que le dice, Aku Aku, por favor. Ok. Bulubuka. Yo te pregunto, Smashu, ¿a quién te gustaría ver? Yo quiero ser... Estoy en el juego, capa. Soy Shaggy. Ok, ¿Shaggy normal o Shaggy Ultra Instinto? No, voy a ser normal y si la pelea se pone distinto voy a Ultra Instinto. Ya, ok, también metemos a Shaggy. Mi rival tiene que lograr que me sacarte transforme. El Ultra Instinto. A todo esto, ¿vamos a ir al escenario del torneo de las artes marciales o vamos a ir a escenarios normalitos? Eso es lo gracioso, porque también hay escenarios especiales de este juego. Te lo voy diciendo allí, hay Minecraft como escenario de fondo. ¿Lo hay? Sí, cambiaron también los escenarios. Ok, muchas gracias Redigo, que también dice, entre fantasmas hay que apoyarnos. Pido el fantasma rojo de Pac-Man, ok. Literal es Red Ghost. Finalmente. Rojo de Pac-Man, tenemos a Shaggy. ¿De cuánto podríamos hacer el torneo? ¿De cuánto podríamos hacer este el primer? O tal vez hacer dos torneos, no, uno largo. Yo creo que de 16 estamos bien. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 ahorita. ¿A qué más metemos? Mientras los chicos alguno pegan un pedido, podemos ir viendo, ¿no? ¿Qué te gustaría ver? Bueno, ¿sabes qué? Yo diría. King Donald Trump. Yo diría. Vamos con Donald Trump, let's go. Yo diría. No sé si el generalísimo, pero Donald Trump claramente puede ser. Podría llegar a enfrentarse incluso. ¿Te imaginas? Pelea. No, por favor, ya. Apuesto todo mi gallo a Smash, dijo Shaggy. Sí, Shaggy ya está, así que técnicamente yo estoy. Sí. Luego, tenemos El negro José. Muchas gracias a Lucas que dice, a Crono, porfa. Hola, Gapa, ¿y él me transmites? Ok, a Crono de Crono Trigger. Ok, vamos a agregar a Crono. Crono Trigger. Vale. Con esto, voy apuntándolo, ¿sabes qué? Por números también. Uno. Gracias, dos, Lucas. Tres. Cuatro. A ver, ahí también, señor Lato, ¿qué nos pidió? Nos pidió, autorizo que el amo Tablón. ¡Tablón! Nos controle la mente. Ok, el amo Tablón viene también. 7, 8, dale. Entonces, No está Obama. No está Obama. O sea, aún me faltan algunos personajes, ¿no? Pero... Tablón. Pido Obama. Si no está, Tablón o Donald Trump. Bueno, Donald Trump ya está, pero... O sea, ya lo agregamos, ¿no? Si quieres puedes pedir otro. No está Obama, lamentablemente. El juego no puede ser tan bueno, ¿no? Así que ahí puedes pedir otro, señor Carpincho. Todo a tablo. Elige a CJ Carpincho. CJ, por ejemplo, no está. Está puro hueso, muchachos. Está el representante. ¡Chicos! ¿Por qué no quieren representar a México? Está el Chapulín Colorado. Está. ¿Por qué no quieren representar a México? Está el Chapulín y está CJ. Está el Chapulín y está CJ. Está CJ. Oh, Dios. Grandes,
Kratos debe estar roto, ojito. Kratos podría estar roto, podríamos meterlo también. Estoy como ahí pensándolo a agarrar y meterlo dentro. Es que hay que ver si modificaron el balance, porque si metieron a algunos que te hacen insta-kill, podría ser. La forma es Omnigod. Oh, ahí está, pa. Homero, dale. Vale. ¿Cómo? Homero. ¿Dónde listo Homero? ¿No dijo Homero, no? Señor Carpincho. Ah, perdón. Ah, era señor Lato, ¿no? El que tenía que decir. Ah, no, señor Carpincho, ¿no? Me confundo. Hay muchos señores en este chat. Sí, tipo, está señor Lato y Carpincho al mismo tiempo, ¿no? Ajá. ¿Ya pusiste a tablón? Ya puse tablón. Muchas gracias a Pa, que ha donado y que ha actualizado. Dice, no tengo plata, pero pueden poner a Bob Esponja a ver un alma buena que quiera meter. Ya puse a Homero. Sí, ya puse a Homero. Bob Toronja. ¿Cuántos tenemos ya adentro? A ver. Tenemos a 10. Nos faltarían 6. Tenemos a... Ojo, por así va el branquet. Tenemos a Wargreymon, Scooby-Doo, Kamen Rider, Mega Man X, Aku Aku, Fantasma Rojo, Shaggy, Chrono Trigger, Tablón y Homero. ¡Qué roster, eh! ¿Tienes tu otro pedido, Smashu? ¿Otro combatiente que quisieras ver en las puertas del cine? Muchas gracias a Lily, que dice que alguien meta a Sailor Moon, please. ¿Sailor Moon? ¿Sabes qué? Voy a hacer el pedido de la people. Vamos a ir a poner a Bob Esponja. Bob Esponja, perfecto. Si no está todavía. Sí. Porque aparte quiero ver cómo se ve. Bob Esponja. 11, tenemos 11. ¿Qué va a ser el número 12? Muchas gracias a Smashu, que dice Pepsi. Y a Leonardo, que dice... ¿Ajá? Algún día me vas a poner la I de emoji, si puedo poner todo Pepsi. De regalo de cumple, que sea un claro. Día. Claro. Ya, también. Gracias. Y Leonardo dice, piensen en Alien X. ¿Quién podemos meter como 12º concursante? Podemos meter... ¿Vos ya elegiste uno propio? Yo no. Yo, tal vez, si quieres que meta un caballo, yo diría... ¿Por qué no? Vamos a ir con Sonic. ¡Vamos! Yo elijo a Sonic. Si algo es mi caballo. Vamos. Ok, nos faltarían... Nos faltarían 4. Blaze, muchas gracias. Goku modo Biyu será interesante. Claro, ¿no? Goku Biyu mode. ¿Por qué siento que va a one-shotear a todo el mundo esas transformaciones rancias? No sé qué tan rancio puede estar la... O sea, no sé cómo está la escala de poder. ¿Que vos viste cómo modifican los personajes y se vuelven rotísimos? Sí, ya? Sí. No sé qué tan rotísimo puede estar. Pero nos faltan 4 personajes. Tú ves a alguien que te... Me da miedo Alien X, genuinamente. No, Alien X va a estar rotísimo. Sí, me da miedo Alien X. Mete a Steve. Steve no está en este mod. No está. No, tal vez sí, los personajes que no. Méteme al Chapulín. ¿No está la transformación de Chapulín, la del Chavo? No está, lamentablemente. Sí, el Chapulín, el Chapulín. Claro. Vamos a meter al Chapulín. Y podríamos meter un Goku base también, ¿no? Es como para... Para representar, para ver cómo la hace para la gente que dice, nada, Goku se puede enfrentar a todo el mundo, Goku, popiado. Goku le gana. A ver si la teoría de que Goku le gana a todo el mundo. Sería muy gracioso. Goku base, ¿no? Sí. Ya, nos faltarían 2, 15 y 16, así que chicos, si tienen algún último pedido, si no, nosotros los vamos a ir metiendo. ¿Qué representación? Nos falta una representación de Marvel, ¿ah? De Marvel, sí, estaba pensando eso. Pero ¿sabes qué? Fuck Marvel, ¿qué te parece Boros de One Punch Man? Fuck Marvel, weón, este es mi personaje de Marvel favorito. ¿Sabes qué? Cambié de opinión. Este es mi personaje de Boros. One Punch. Boros. Ya, y metamos al final uno de Marvel, ¿cuál quieres? Hulk, Vamos con Iron Man. Iron Man, ok, él es el representante de... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué roster, esto lo quiero ver! Ahora les voy a compartir lo que vendría ¿cómo siendo es el bracket? El bracket, o sea, les voy a mostrar la página que uso para brackets. Y de ahí, bueno, de ahí uso un bloc de notas, pero pues me ayuda a esto saber cómo se va a ir... Ay, perdón, eso es. Ahí está. I am ready. Ok, lo voy a también a compartir a Smashu. Denme un segundito. Que esté la canción de Braul lo hace mejor todavía, perdón. Sí, la verdad es que sí. Vamos a cambiar. Dame 2 segunditos que voy a agarrar algo para comer y ya estoy. Sí, no te preocupes. De que arranque el show. Vamos a compartirle, cambiar de ventanas. Esencia, full esencia. Ok, muchachos, para este torneo tenemos a Wargreymon,
Acá está uno, Scooby-Doo, Kamen Rider Odin, Mega Man X, Aku Aku, Fantasma Rojo de Pac-Man, Shaggy, Chrono Trigger, Tablón, Homero, Bob Esponja, Sonic, Chapulín, Goku Base, Boros y Iron Man. Solo déjeme borrar los, ay, perdón. Déjame borrar los números porque eso nos va a confundir de ahí. Lo quería poner porque soy medio tonto. Necesito números como para no olvidarme de cuál personaje está en cada punto. Pero con esto dicho, simplemente pongo este botón y vamos a poner torneo del poder máximo. Hola, pa' qué onda, Trump está en la portada, eres republicano. No, Trump está de personaje en este juego. Como personaje jugable. Así que, ¿qué les parece? ¿Están ready, chicos? ¿Están ready para ponerle su meet y ver quién pelea contra quién? Ahí los leo. Estamos listos, capitán. Perfecto. Ahí vamos, entonces, con el cine. Ok. Y la cosa suena ra. Tenemos a... Acá está. Wargreymon contra Iron Man. Chrono Trigger contra Tablón. Mega Man X contra el Chapulín. Aku Aku contra Sonic. Scooby-Doo God contra Boros. Tenemos a Shaggy contra Homero. Uy, esta está buena. Kamen Rider Odin contra Goku Base. Y Fantasma Rojo de Pac-Man contra Bob Esponja. Quiero que venga Smashu para que vea el bracket. Oh, esto está de huevos. Poderosísimo, puedo sentir como el ki se siente en mí. Así que chicos, hagan sus apuestas en el chat. Apuesten quién cree que va a llegar a la final del torneo de poder máximo. Más bien voy a ponerlo acá, voy a abrir mi blog de notas porque lamentablemente esta cosa funciona, pero de ahí no me deja como mover. Me dice que tengo que configurar unas cosas y me cuesta. Oh, ups. ¿Se cae? No, ahí no. Entonces de ahí uso el blog de notas como para saber quién sigue avanzando. Serán bots, así que es plenamente del juego. Son bots, más bien creo que voy a entrar a la parte de bots para... A ver, creo que no puse bots. Si CPU contra CPU. Or, forma de equipo usando... Ok, solos. Sí, es bot contra bot. Hola, ¿cómo estamos? Aquí está el bracket, muchacho. En los sanguchitos, estoy ready para el show. Tenemos a... Uy, es una historia. Tenemos a... El primer combate es Wargreymon contra Iron Man. Wargreymon Seed 1. Ojito que estuvo practicando mucho ahí en Frontiers y todo eso. No sé qué se le salió, pero... De ahí sigue Chrono Trigger contra Tablón. Mega Man X contra Chapulín. Aku Aku contra Sonic. Scooby-Doo God contra Boros. Shaggy contra Homero. Kamen Rider Odin contra Goku Base. Y Fantasma Rojo contra Bob Esponja. Somos unos boludos, Gapa. ¿Qué? Hubiéramos puesto a Homero versus Vegeta. Man, es verdad, ¿no? Hubiéramos hecho el clásico. ¡Para! ¿Y si cambiamos a Goku ahí en el bracket por Vegeta? Yo creo que funciona. Yo creo que si la un gente... Un pequeño cambio ahí de sustitución. Una sustitución para poner a Vegeta. Cambiable. A ver si es el matchup clásico. Ok, a ver. Entonces, la primera pelea es Wargreymon contra Iron Man. Vamos con Wargreymon. ¿Quién crees que gane? Mira, es un torneo donde las transformaciones están permitidas, pero Wargreymon tiene claramente la ventaja de transformación. Ahora, Iron Man tiene la ventaja aérea. Es verdad. Hay que ver qué tanto practicó Wargreymon. Tipo, estuvimos hablando de estas bambalinas y... Tipo, tiene miedo del escenario. Porque se ve listo. Tipo, en los páramos, él está perfecto. Ahora, en fondo de bikini, mano, no le gusta para nada. En fondo de bikini, en mundo de Zamasu, en este... No, ese día... A Wargreymon le afecta mucho el escenario. En Tierras Ruidas, tienes la habitación del tiempo fumada y la habitación del tiempo normal. Tienes Minecraft. Minecraft. Tienes el planeta Sufur.
¿Qué es el torneo multiverso, mundo, castillo del olvido? ¿Eso es Kingdom Hearts? Eso es Kingdom Hearts. ¿Qué es el planeta exterior? ¿Qué es la aldea de la hoja? No, tienes eso nomás. Mapa rana, no sé qué es mapa rana. Creo que son un montón de ratas alrededor. ¿En dónde van a pelear? ¿En dónde quieren que peleen? ¿Hay random? Sí, creo que sí. Aleatorio, ahí está. Vamos aleatorio. ¿Dónde dice aleatorio? A la derecha de todo, subí un poquito. ¿Aquí? Subí un poquito más. Ahí está. Aleatorio, ok. Nos vamos al cosmos, a ver. Y no, fondo de bikini tiene que ser la gran final. Ahí va. ¿Qué opinan? Vamos a ver de qué están hechos. Uy, mi vigueta. Este nunca me lo pierdo. ¿Le subiste la dificultad a los bots? Creo que están. No me dejó de subir nada, o sea, le puse en lo máximo. Así que. ¡Uf! Vamos a ver. ¿Dónde estamos? No sé. Creo que en el torneo del poder. Esta es una gran oportunidad para probar. Está muy buena la modelo. De todas formas, sus esfuerzos no les servirán de nada. Está muy bueno. Iron Man, ¿cuándo dijo eso? Va, vemos que Wargreymon está con todo disparando. Me encantó cuando Iron Man hace un dodompa. No veo. Bueno, Wargreymon con 10.000 de daño arrancando muy bien. Uy, lo no, el Iron Man está pero a toda potencia de querer destruirlo, ¿ah? No te explico, la superioridad aérea. Hoy... Lo ha agarrado dos veces, hermano. Le gusta agarrar. Encima, noto que hay tiempo ahí arriba. Sí, tiene un tiempo límite. Oh, lindo, como otro agarre. Otro agarre, man. ¿Es el grappler de la partida? ¿O Agrimón está ahí un poco ahí confundido? No sabe qué hacer, Agrimón. ¡A la mierda, el ki, weón! ¿Lo viste? Pero tú va. Agrimón está jugando con distancia, pero. Oh, ¿va a cargar la ulti? Está que carga el ki. ¡Lol! Man, cuando Iron Man le hizo el dodón para el Capitán América. Ahí está. ¡Ulti de Wargreymon! A ver, lo voy a intentar. No, pero Iron Man lo va a agarrar de vuelta. ¡No, lo agarró de vuelta! ¡Agarre más todavía! Ulti de Wargreymon a la una, a las dos. No, Wargreymon decide no usar su ulti. Ojito. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Lo tiene paralizado! ¡Eso! ¡Oh! ¡Espera! ¡Doble! ¡Hala! ¡Mira, eso fueron 16.000 de daño! ¡Mira la diferencia de vida! Encima, en este combate estamos con... es la ronda 1, así que estamos con tiempo limitado. ¡Kikojo! ¡Para el Kikojo! ¡Oh, Dios mío! Bueno, de ahí podemos ver si le bajamos un poco más de vida, lo le subimos, no tengo que traer las configuraciones. Pero al menos creo que... Ya sé qué hacer después. Ajá, pero en la dificultad creo que están peleando bien duro, ¿ah? Están en modo medio XD, así que ahora después vemos ahí las configuraciones, pero ya. Claro. 130 segundos. Igual no viene mal, porque si no, va a durar mucho. Claro, sí. Es ronda 1. Ronda 1 es con tiempo. A ver. Iron Man, que no puede finiquitar un combo, como que solamente se está golpeando. ¡No, claro! Lindo contra de Iron Man. ¡No, el dodón para de Iron Man! Por fin lo conecta. Ojito que tiene 5 barras ahora Wargreymon, ¿eh? Iron Man se acaba de prender. Acaba de entender que tiene que jugar en el aire. No, y Wargreymon en realidad no es mucho de aire. Es más que todo de fuerza bruta. Iron Man le frenó el super power up a Wargreymon y lo está mirando. Mirá, no lo deja. Listo. Uy, ojito. Ojito a Iron Man, que está haciendo un poco la comeback. No le está dejando cargar aquí a Wargreymon, que es lo que más brilla no ahí con sus poderes de fuego. Absolutamente nada. Tienen 90 segundos para ver si esta pelea termina en cine o... ¿Quién gana? Lindo combo de Iron Man. Ay, pensé que te dio una rafa y que se va. Parece que Wargreymon quiere hacer el nuevo ulti, ¿no? ¡Oh, choque! ¡Uy, le hace el dodompa! ¡Uy, el daño! ¡Están casi igualados! ¡Ay! ¡70 segundos en el reloj! No, 70 segundos y Iron Man está haciendo las últimas. Pero Wargreymon tiene la ulti cargada, cuidado. Ahí va. What the fuck. Bueno, Wargreymon usó hacks, weón. ¡Break Tornado! ¡Ey, esto es canon! ¡Ey, se mueve! Entonces, bueno, Iron Man la esquivó súper bien. Iron Man tiene... ¡Los dos tienen un muy lindo agarre! ¡Uy, no! ¡Lindo agarre! Tenemos combo. A ver, ¿quién va a tirar la ulti primero? ¡Está muy pelos de vida! ¡Daron Killer! ¡Uy, no! ¡Daron Killer! ¡Wargreymon está ganando! ¡Iron Man tiene que hacer algo! ¡Tiene que hacer algo para empatarlo! ¡No, Iron Man! ¡No usa el esquivo! ¡Están igualados de vida! ¡30 segundos! Sentido salvaje. ¿Qué va a esquivar? Se están mirando. Están muy igualados. Sí, está tan de...
A ver, una barra, una bola de ki ahí para acercarse a Iron Man. Y Iron Man no puede cargar la ulti. ¡Kihoko! ¡Y viene! ¡Oh! ¡Y lo persiguió! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo persiguió hasta la casa! Iron Man le dice la ráfaga. La ráfaga millonaria, la ráfaga millonaria. Fíjate cómo Wargreymon nunca se pudo recuperar de la fatiga de ki, entonces no puede tirar fuego. No puede tirar nada. Le hace un Dragon Killer. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, le cambió! ¡Le volteó! ¡Le volteó la rodada! ¡Está paralizado! ¡No puede hacer nada, Iron Man! ¡No! ¡Tiene que terminar este combo! ¡No! ¡Tiene que terminar el combo! ¡Uno! ¡Oh! ¡Y chao! ¡Se fue! ¡Wargreymon! ¡Tiene la victoria! Ok. Ese fue un buen primer combate. Ok, anda menú de duelo. Vamos a hacer unos cambios. Wargreymon pasa a la siguiente ronda. Felicidades, Wargreymon. Qué bueno que estuvo eso. Sí, sí. ¿A dónde voy? ¿Acá atrás? Para atrás, anda al menú de duelo. Dale. Espérate. Es que tiene la canción. Ajustes de batalla. Ya, tienes que cambiar. Dificultad de comanda. A que sea muy fuerte. Tiempo de duelo, subile un poquito. Mentira, déjalo en 2.40. No. Infinitos serán ronda 2. Así no dura tanto. Dale. Volvemos a CPU. Ahí estamos, ¿no? Ya. Con CPU. Ahora sí. Ahora vamos a ver un poco más de level después de que calentamos. Y yo diría, Gapa, que a partir de la ronda 2 ya sean peleas sin tiempo. Dale, me gusta. Muchas gracias a Jonathan que dice Wargreymon vs Iron Man. Me recuerda al casino beta. Este es nuestro propio casino, muchachos. Wargreymon pasa a la siguiente ronda y ahora nos tocaría ver el mismísimo, el gran combate de Chrono Trigger contra Tablón. Nunca pensé que esta frase saldría de mi boca, pero vamos a ver la perspectiva de Tablón porque es más chistoso, ¿ok? Es que uno se ríe, es verdad. Uno se ríe, pero técnicamente compartieron pantalla estos en Cartoon Network. Bueno, no, Chrono Trigger no. Bueno, el estilo de Akira Toriyama y Tablón, los dos estaban en Cartoon. Cambia la música, cambia de Meteor y pone... Oh. Superman DM. Alguna que no tenga copy. Zelda Main DM. Eso creo que no tenga copy. Pegasus Fantasy. Mira, si cliqueas, si apretas la X, empieza a sonar el tema. Creo que no escucho esto. Es un remix. Ah, es un remix. No. Tiene Zelda, tiene Super Mario. Pero no está el tema de Didi. Eso creo que nos metería mucho copyright. Ahí. Te da el de GTA. Oh, Sonic. Pelea cuando pelea CJ. Ey, yo no. Uy, ese tema. Creo que es lo que menos copy tiene. ¿Te gusta, ¿Te gusta? ¡La segunda pelea! ¡Me encantó! ¡Let's go! ¡Tablón contra Chrono! Es la hora. Es la única parte donde yo juego. De hecho, creo que si apretas Select dos veces puedes alejar la vista. Ah, mira tú. ¿En serio? A ver, para que tengamos mejor. A ver, ahí viene. Ahí viene. Se presentan los personajes. ¿Es el planeta de champa esto? Creo que sí. No. A ver. ¡Dice Yista! no, presiona Select dos veces y no me deja. Ok, igual se ve bien perfecto igual. Ok. 240 segundos en el reloj. Lightning. What the fuck, Chrono Trigger comienza con todo y Tablón dice no, a la mierda, voy a teletransportación. ¡Hola! ¡Super Kamehameha! Chrono dice, uy, agarró a Tablón. Esto es lo que veía Johnny en su esquizofrenia, boludo. Johnny tomando una gota de cerveza, weón. Un día no fue la vida de Johnny, ¿qué boludo? ¿Qué mierda, Isaac? ¿Por qué está atrás? Dice Isaac. Tal vez Chrono. Tiene armor. Tablón tiene armor, boludo. Tal vez Chrono cometió un error al ser elegido como Tablón. Chrono lo triggerió. ¿Entienden? Dios. Diferencia de vida. Chrono está que voltea. No, pero ¿por qué carga enfrente? Es que, ok, Chrono va a tener que empezar a jugar a distancia porque el tiempo corre. Sí, el tiempo corre. Y Tablón no lo deja, Tablón está... ¡Dios, el ki de Tablón! Va del mismo Tablón que le partió la puta madre a Johnny, bro. Bro, este es el modelo de Tablón del juego de DDD y de Play 2, por eso está tan bien hecho.
Está, pero ¿por qué es tan rápido? ¿Cómo agarra? No lo deja, es que no le deja distancia a Crono. No. Oh, Crono lo vi, Crono, andate. Dale. ¡Ah! ¡Uy, no! Murió. ¡No! ¡Mi fuerza! ¡Me entiendo! ¡Hola! ¡Uy, Lightning 2! ¡Lightning 2! ¡Uy, le hizo bastante daño, ¿eh? ¡Le hizo muchísimo! ¡Pero! ¡Chupó huevo con el árbol! ¡Me pasó un screenwipers! ¡Me chupó asqueroso huevo, weón! Autorizo que el amo tablón controle mi mente. Igual, no va a mentir. Está haciendo lo que puede, Cronor. Cronor está haciendo lo que puede. Es que no grindió lo suficiente, boludo. Sigue, ¡No! ¡Tu papá está en el hospital sin piernas! ¡Lo sé porque yo lo dejé ahí! ¡Dice que se recupera si gana! ¡Crono, que muera mi papá, dice! Bueno... Bro... ¡Pelear con todo lo mejor también es poder todavía! Crono, si termina con la ulti... No puede... ¿Qué puede hacer Crono? ¡Destrucción total! ¿Qué es esto? Miedo. ¿Qué es esto? Sale su ki a por botones. Bro, me están bajando los frames por todo el ki que tira. Bueno, chat, si querían apostar con sus amigos de algún posible ganador, creo que acá tenemos un buen caballo. Bueno, Tablón pasa a la siguiente ronda y se enfrenta a Wargreymon. Mira la actualización de miembro. Hydromen Bomb versus Coffin Baby. Hijo de puta. Se tira el crono. Lo intentó. Hay que darle aplausos. Se intentó, Crono. Sigue Megaman.exe contra el Chapulín. Este puede ser un match interesante. Porque tenemos alguien que no puede salir de su región, que es el Chapulín. Pero cada vez que puede conseguir la visa y viajar acá a Perú, a la zona del torneo, creo que... Man, la canción de Mortal Kombat tiene copyright de Mortal Kombat y... Sí, lo tiene. Sí, puta madre. No, esto también tiene copyright. ¿Esto también? Final Fantasy, esto es Final Fantasy. Venga, no, bien. Este. ¡Uh! Este es el de Smash. No, pero... ¿Así? Espera. Sí, este es el de Smash. ¡Qué bueno! Es buenísimo también. Es buenísimo. Ya, ahí se viene. Entonces, Chapulín Colorado contra Mega Man X para ver quién pasa al siguiente bracket. ¡Muchas gracias al Kaiosama, que justo está acá! El Kaiosama dice... Hola, Gapita. Adiós. Y Smashu. Te podría decir que este stream es... que este será un stream muy divertido. Gapita y Smashu. Te podría decir que este será un stream muy divertido. Gracias, Kaio. Espero que nos estés viendo desde tu planeta, man. Bro, ¿por qué me salió la voz de Kaiosama? Me salió la voz del Kaiosama. Nunca la había hecho, me salió. Chapulín controlado. A mí me sale la de Mr. Popo. Ay, Kamisamas. Chúpame el pico, Kamisamas. Vamos a hacer un concurso de voces de Dragon Ball. Siguiente concurso, ¿no? Ok, MK Leo contra Cola. México versus Japón. A ver, ¿dónde? ¿Qué escenario vamos? No sé qué escenario vamos a llegar. ¡Uf! Este puede ser el torneo del más allá. ¡Qué buen escenario! Ojo, que acá es válido que si uno se tira al piso, cae al piso, pierde, ¿ah? O sea, sí, este puede. ¡Ay! ¿Y qué es una? Literalmente México contra Japón. ¡Más chiquito! ¡Se muere! ¡Contexto, rayo de la chiquitulina! ¡Qué bueno! ¡Está buenísimo! ¡Qué bueno que está! ¡Chapulín Colorado entre un C4, man! Bro, no quiero que termine este match por que alguien quede fuera de la plataforma. ¡Oh, por favor, Chapulín! ¡Vamos, Chapulín! ¡Vamos, Chapulín! ¡No pare de tomear ex! ¡Uy! ¡Sí! ¡Lo tiene! ¡Sí! ¡Tiene el martillo! ¡Tiene el martillo! ¡No! ¡Lo tiro para arriba! ¡Chapulín, por qué sos honesto! ¡Masaje que va a la tortuga! ¡Con esta canción encima! ¡Buen daño! ¡Bajo un culo! ¡Buen daño! ¡Lo mató! A ver, la pose de victoria. ¡Oh! ¡El Chapulín God! Y otra vez lo logra, ¿eh? Y ahora sí podrá ayudarnos. ¡Le hizo el ring out! Bro, con ese ataque quedas paralizado y cayó directamente X. No puedo hacer nada. No, ese no es X, no, ese es punto X. Ese es punto X, sí.
¿Cómo le llama el fandom a ese? Me hago Nexus. Ah, ok, he aprendido. Anyway, ¿el Chapulín pasó de ronda? Contra todo el pronóstico, Chapulín, ¿eh? ¡Chapulín pasó de fucking ronda, hermano! No contaban con su astucia. Bueno, como les digo, chicos, a veces va a pasar que van a tocar esos combates y pues, Es random, es el random. Es el random, esa es la cuestión del random. Al menos de ese torneo, ¿no? Ahora se iría Aku Aku contra Sonic. ¿Qué mierda estoy a punto de ver? ¡Burubuka! ¡Burubuka! Qué raro que no tiene una transformación de Uka Uka. Para que se vuelva negro. Juego todo choto, Acá está, Sonic normal, Sonic normal. A ver. Este matchup. Obviamente, Aku Aku es conocido en su saga por ser literalmente invencible, pero Sonic puede escapar los 240 segundos, así que este matchup es cuestión de adaptación, muchachos. Es cuestión de ver quién se adapta más al otro, así que ahí vamos. Es literalmente, viste, la fuerza imparable contra el objeto inamovible. Tal vez Aku Aku esté igual, tengo miedo que esté igual de roto que Tablón. ¿Sonic? No, Aku Aku. Aku Aku, es que, a ver, vamos a ver. ¡Oh, estamos en Minecraft! Ten cuidado, Aku Aku, ya me calenté. A ver. Mi verdadero poder no tiene comparación. Esto quiere decir que es mi turno para pelear. Bueno, ahí viene. ¡Burubuka! ¡Burubuka! Ok. Estamos viendo a Aku Aku y Sonic pelear en el mundo de Minecraft. ¡Aliento! ¡Uy, lo esquivó! Sonic lo esquivó sin roche. Pucha, Sonic lo veo fuertísimo, ¿ah? Sonic completa un combo. Linda, rayo mortal continuo. ¡Oh! ¡Oye, estos combos de Sonic! ¡La cabeza! ¡Vamos, Aku Aku! ¡Demuéstrame! Buen inicio para Sonic, pero es muy rápido. Aku Aku trata de golpearlo, pero es muy lento. Sí, no puede. Aku Aku es bien lento. Míralo. Ahí trató de conectar, pero no pudo. Aku Aku es muy lento. La defensa, sí, le está costando bastante a Aku moverse. ¡Uy! Ahí está, por fin consigue una apertura. ¡Oh! Speed. No, lo neutralizó. Nunca se me ganará. ¡Se metió en modo Kaioken! ¡Sueño! ¡Se está durmiendo! ¡Z! ¡Los dos se activaron el poder! ¿Qué está pasando? ¡Destructor del Wario! ¿Qué está pasando, Gapo? ¡Lo mató! ¿Quién mató a quién? ¿Dónde está Sonic? No sé qué está pasando, este combate está muy raro. Aku Aku dijo, Sonic, ¿Te imaginas que exploten en Minecraft y salgan en el Nether? Oh, sería muy bueno, Sería muy hype. Ahí va, Senshin Karajou Shekira. ¡Oh! ¡Le bajó! ¡Y sigue! ¡Dos rayas! Prácticamente igualó la pelea, Aku Aku. ¡Burubuka! ¡Dos rayas! ¡A la mierda! La PZ, ahí está. Activó otra vez el super. ¿Aku Aku? Aku Aku la está regresando, man. Es que, viste que en Crash tenés que agarrar tres Aku Akus para que se vuelva potente. Sí. Se acaban de activar. Este ya es el segundo. ¡Oh! Man, qué rico, mamá. ¿Cómo quisiera que Aku Aku me haga una apelación? No, buena agarre. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Otra más! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Esto va a hacer mucho daño! ¡Lo esquivó! ¡Lo esquivó, Sonic! ¡Qué god que sos! ¡Supercamejá! Sigue. ¡Ay! 130 no, segundos. ¡No! ¡Mira! ¡Le metió el combo! Aku Aku va perdiendo igual. Es que estamos igualados de vida. Ahí Sonic activó, gastó todo su ki otra vez. Nunca me ganarás. 4-4, no. Le empató. No, le está ganando ahorita Sonic. Sí, sigue el combo. Destructor planetario. Esto va a hacer mucho daño. ¡Oh! 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 ¡La mierda, Sonic! 20.000k de daño. Y ahora Aku Aku tiene que laburar, ¿eh? Activará el ZZZ. Ahí viene otra vez choque de poderes. Buen bloqueo de Sonic. Buena barrera. Otra vez está esquivando con todo. ¡Oh! ¡Aku Aku! Sigue. Mira cómo esquiva. Izquierda, derecha. One two. No, le. No. ¿Será? Esquiva. Nunca me ganarás. ¡Uy! ¡Buen daño! ¡Oh! Va ganando a Aku. Le va dando. ¡Uy! Está en amarillo. Si Sonic tiene un destructor planetario, lo mata. ¡No! ¡Lo canceló! ¡Están ahí! ¡No puedo creer que el nivel de poder de Sonic es igual que el de Aku Aku! ¡No puedo creerlo! ¡Super Kamehameha! ¡Están igualados! ¡Ah, la mierda! ¡Esto es demasiado denso! ¡Es macho! ¡Agárrame la tula! ¡No sé qué va a pasar!
agarro de lo que sea, cualquier agujero. Me bloqueo. No. Barra roja para Kuaku, 60 segundos en el reloj. Lo atrapó a Kuaku. Para, for the win. Sonic está en la última, tiene su última barra. Kuaku está haciendo lo imposible para poder empatarlo. Lo lleva barra roja para la barra. No le importa nada, Z. Aliento de llamarada. Buen daño. ¡Oh! ¡Un combo más! Z. ¡Kamehameha! ¡Aviso! ¡Burboca! ¡No se metan con la máscara! ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! Bro, ¡qué buen fucking combate! Eso es lo que pasa cuando pierdes a Kuaku, eso es lo que le hace a Crash. Y a Kuaku se estará enfrentando al Chapulín Colorado en la siguiente ronda. ¡Oh, hermano! ¡Qué buen combate! ¡Dios mío! ¿Y eso que Sonic no se transformó en Super Sonic? No se transformó. No llegó a hacerlo. No sé si podía, pero... ¡Oh! No, ese fue... Y eso que estamos en primera ronda, muchachos. Estamos conociendo a los participantes. No se sabe qué va a pasar de acá más adelante, hijo de puta. Que tocaría ahora... se viene uno también fuerte, ¿ah? Scooby-Doo, Dios de la Destrucción contra Boros. Este... Me huele a que van a ser personajes que entrenaron tanto que va a durar 2 segundos el combate. Dios de la Destrucción, Scooby-Doo. ¡Wow! Scooby-Doo, Dios de la Destrucción. ¿Qué le pasaba a la gente que hacía eso? Es que técnicamente los dos pueden matar a su rival de una, ¿no? A ver, ¿qué podemos poner de música? Puedo poner la clásica. No hay muchos temas, ¿verdad? Muchos temas sin copyright. O sea, totalmente no. El de Kratos. Kratos. ¡Oh! ¡Ah, sí! ¡Tan, tan, tararán! Este está bueno. Apreten círculo, chicos, porque se viene un Quick Time Event. Pero para todo público este. No sean cochinos. Se viene. A ver dónde salen. Estoy actually emocionado de esto. Mira este ángulo de cámara. ¡Ah, la miércoles! ¡Arriba en el Olimpo! ¡Sus! Your soul has returned. A ver, silencio. Parece ser que quieres morir pronto. ¡Qué bien es esto! Esta no es la voz de él. Le metió un cliente de golpe. Uy, Scooby-Doo, Dios de la Destrucción. ¡Oh! Uy, lindo counter. Oh, pero tenemos cine, esto es lo que la gente pagó por ver. Boros está fuertísimo también, ¿ah? Sí, pegó. De un combo sacó casi una barra entera. Le devolvió el ataque. A ver, se están midiendo hasta ahora. Che, temazo de fondo. ¡Oh! Mira, un pequeño Hakai ahí, me gusta. Pero el Boros lo agarra con un combo completo. Y pero Scooby-Doo ahí lo contería y continúa. Boros. Están como intercambiando golpes. Ninguno consigue la ventaja, se están intercambiando golpes. Boros como que quiere salir de ahí, pero Scooby no lo deja. No, los dos están metiendo pura presión, no saben defender. ¡Tridente asesino! Esto va a hacer mucho daño para Scooby. Ok, eso estuvo muy bueno. Igual, pensé que le iba a bajar un poquito más, ¿eh? Scooby al parecer tiene buen aguante. Tiene buena defensa, sí. Lindo daño ahí. Está un poco dormido el Scooby, ¿eh? Sí, está... No está acostumbrado a que haya un rival que le pueda estar tocando botones en la cara. What the fuck. Uy, me entró al poder máximo. Se activó. No te quieras pasar de listo. ¿Qué va a hacer Scooby? ¿Tridente? Tridente, eso esquiva. Se esquiva fácil. ¡Oh! 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 ¡No lo agarró! ¡Lo agarró! No, Scooby. Es ulti. No, Scooby va a meter ulti. Y le hacen otro tridente asesino. Otro tridente asesino. Esto va a ser una barra entera de daño. ¡Wow! Boros está fuerte, ¿ah? ¿Eh? No, Boros está jugando muy inteligente. Y ya pasó más de mitad del combate. Los sueños no tienen significado. Mis sueños. No bromees. Mi amigo y yo streameando lo más normal que se puede en el mundo de YouTube. No, este día hubo de todo. Ay, uy, cuidado. Scooby. A ver. Si carga el ulti. Carga muy lento Scooby. Sí, la verdad que sí. Un Hakai que falla, está ahí Boros con. Es que no hay lugar para esconderse acá. Así que es fácil esquivar las habilidades. Otro tridente. Tridente en la cara. Boros está jugando muy bien. A ver, metió Scooby. Ulti, ahora sí. A ver si esta vez puede utilizar su ulti Scooby. Scooby cae. Sigue en pie al parecer. Es tan poderoso que todo. Uy, no, Boros lo agarró. Hago Bolo. Boros está jugando demasiado bien, gafa. Boros está. Ahí viene el ulti de Scooby.
A ver. Bien. Hawkeye. Ok. No hizo nadie. La defensa de Boros es demasiado bestia. La defensa bestia de Boros es impresionante. Oh, Scooby-Doo de la destrucción sigue. No puede estar haciendo tanto. ¿Será un propio dios de la destrucción de su universo? Bueno, no, bueno, Boros era muy fuerte en One Punch Man. Solo que, bueno, ya sabes, Saitama siempre es... Sí, Saitama es medio que XD, hace, ¿no?, parecer a todos mal. Pero Scooby acá la está pasando... Falsa confianza. Oh, por Dios. Boros la quiere liquidar acá. Lo peor es que no está tan... ¡Oh! ¡Uy, este combo! Tridente. Y le metió otro tridente. Ahora ya no está peleado. Ahora Scooby tiene que hacer algo, ¿eh? Scooby tiene que definitivamente. ¡Uy, Shaggy, perdóname! Antes de la destrucción, viene la destrucción. ¡Rar! ¡Y Shaggy me está partiendo el culo, Boros! ¿Sí? No, es que no era su ulti, ahí está, por eso no era tan dañino. Ah, no era el ulti. ¡Oh, viene otra vez Boros con la falsa confianza! No. ¿Quiere liquidarlo acá? Lo agarró, Scooby lo agarró. Buen agarre. Uy, qué violento. Ahora sí, por favor, Scooby. Ahí mete ulti, Scooby. Mete. Uy, Boros. Uy, qué lindo. Ahí va Boros. Mira ese kista. Tridente otra vez, una barra de vida. Una barra de vida completa. Scooby, por favor, no vendas humo. Ahí, no, ahí. Boros la agarró de nuevo. Tiene armor. Quedan 40 Scooby. Segundos. Scooby. Oh, oh, oh. Let him cook. Falsa confianza. Otra vez la activa. No, pero ese es tu rush normal. No va a hacer tanto daño. Bueno, todo suma, supongo. No hace nada de daño. 35 segundos faltan. Mano, ahí como dices, es como mis tíos peleando por el terreno, más. Resplandor del diablo. ¡A la mía! Uy, no le, creo que no le cayó todo completo. Cayó. Lo perdió. ¿Dónde está? 23 segundos en el reloj. Boros está haciendo un muro impenetrable para Scooby, que Scooby no está encontrando respuestas. Tiene las herramientas, pero no sabe qué hacer. A ver si puede hacer la comba. Si activa su poder ahora mismo, podría hacerlo. Pero, ¿te imaginas que su ulti lo mate de una? Eso espero. Vamos ahí a verlo. Tiene 8 segundos. Tiene 8 segundos. Es ahora nunca. Scooby. Es ahora nunca, Scooby. Scooby. ¡3! ¡Scooby! ¡2! ¡1! ¡Scooby! ¡No, Scooby! No lo hizo. Te murió Scooby. Scooby no pudo aguantarle el... Es que ni siquiera... Boros tampoco hizo nada muy impresionante, sino que... No es que haya hecho algo tan fuerte. Aguantó, pero bueno, pasa a la siguiente ronda. Boros pasa a la siguiente ronda. No me acuerdo quién fue el que puso a Boros en el torneo, pero debe estar ahí festejando. Le tocaría... Uf. Ah, señor Calpincho fue. Sería Shaggy contra Homero. Shaggy contra Homero. Vamos, Shaggy, este es mi caballo. Shaggy normal contra Homero Simpson. Tiene que vengar a Scooby. ¿A la ronda de perdedores? No creo, porque va a tardar mucho, si no. La pelea totalmente canon. ¿No iba a ser Homero versus Vegeta? Si se cruzan en el bracket. Si se cruzan en el bracket. Porque acá, en Gappa el Héroe, no alteramos las cosas. Para nada. Todo Para está nada. Fidedigno. Es como los videos de MrBeast. Son 100% legítimos. ¡Uf! ¡Uy, qué! ¡Se siente el gánster esto, por Dios! ¡Se siente gánster! A ver, a ver. ¿Dónde estás? ¡Aló! ¡Soy Homero Simpson! ¡Ay, ese coche de tu mano! Nah, lo paró. Para, esto es otro calibre de combate. ¡Man! ¡Para, Shaggy! ¿Qué? ¡A la mierda! Le bajó una barra. Una barra entera de daño. Esto sí es de gánster. Roca gigante. ¡Uy, hola, la cara de Shaggy! ¡Oh! ¡El verdadero! Estoy viendo, hermano. Última speed. Oh, Dios mío. Oye, no, pues, ahí, ahí, Dios. Locura, le bajó un montón. No temas, Scooby. Uy, no, yo creo que hay aquí. La rafa. Oh, no. No para de decir. Cada no, vez que lo golpean dice no. Roca gigante falló. Oh. Uy, pido otra vez. Vamos, Shaggy. Vamos, Shaggy, mi caballo.
¿Qué onda? ¡Bart! ¿Qué le pasa? El ulti es cuando yo la vi, man. ¡No! Kaioken por 10 máximo poder. Shaggy está en otra liga, man. No, Shaggy está con una constancia en todo lo que hace. ¡Qué bochón! ¡A la mierda! Uy, los, se enojaron los dos, eh. Ojito, buen grab de Homero. ¡Oh! Jugando a los luchadores. ¿Aló? ¡Uy, pará! Esta es la última de Homero, a ver. La última de Homero. ¡March Broly! ¡No puede ser! ¡Vino March Broly a defender a su esposo! Bro, vi ese mod en el Fighters, no pensé que también estuviera acá. Oh. Vamos, Shaggy, estás perdiendo, hermano. Activa tu poder de Dios. Dios mío. Gigante. Dale, Shaggy. Totalmente cine. Mi tío también metía ese ulti, metía a su esposa así. Lo defendía de los terrenos. ¡Hala! ¿Cuántos choques de ráfagas estoy viendo en esta pelea? Demasiado. Vamos, Shaggy. Shaggy. ¿Estás con tu máximo poder hace rato? Ulti, Shaggy, ulti. Mirá cómo esquiva Homero, mirá cómo esquiva Homero. ¡Qué emoción! Uy, pero... ¿Homero? ¿Homero? ¡Homero, está creepy! ¡Homero, palompa! Creo que gigante, no está pudiendo hacer ese ataque. ¡Uy, lindo counter de Shaggy! Pero Dragon Ball. Homero no lo está dejando. ¡Qué emoción! ¡Shaggy! ¡Shaggy, tira tu ulti! ¡La tenés hace media hora! Va a volver Mash Broly, voy a tener un miedo. No, Roca Gigante le metió. ¡Puta madre! ¡Puta madre, March! ¡Me está ganando Shaggy! ¡No! No hizo daño. No hizo daño. Creo que ese es un 50-50 que ha dado daño, ¿no? Sí, es, la, es como la de Mr. Satan. Beyond the no, Limits. ¡Lo agarró, Homero! ¡Lo agarró, Homero! ¡Paren de tirar ahí! Che, con esta música esto está muy gangsta, me gusta. Sí, man. Imagínate abrir un día tu puerta, decir qué bonito día, mirar abajo y ver a Homero y a Shaggy peleando, ¿verdad? Quedan 90 segundos en el reloj. Y no voy a mentir, Shaggy lo está medio cocinando, pero puede hacerlo, pero como que no sabe qué hacer. No lo paran de agarrar. Es impresionante. Ay. Cómo nos venden a veces a Shaggy, pero necesita su ultra instinto para finalmente poder hacer algo genuinamente un daño. Es verdad, no se está transformando encima. Ay. Vamos. Quedan 60 segundos, vamos Shaggy. Empieza ahí con la ofensiva, con los buenos combos, me gusta. Okay. Pero me lo bloquea. ¡Aló! Oh no, Kai. Dou, se están golpeando nomás. Uy, Shaggy viene con un buenísimo combo. Se aleja. Bien Shaggy. Kaioken el máximo. Kaioken. ¡Vamos Shaggy! ¿Será que Shaggy la voltea? ¡Sí, Shaggy! Sí, ¿Será que Shaggy la voltea? ¡Homero, están problemas! ¡Qué lindo combo! ¡Vamos, sí! ¡Uy! ¡Es tonto, ojo. Homero! ¡Super K! ¡Supreme KBKBK! ¡Vamos, Shaggy! Y no necesita el Ultra Instinto. ¡Qué! ¡No! ¡Cuidado! ¡Uy, se le bajó también un huevo! ¡Oh, no! ¡Homero tiene ulti! ¿Qué? ¿Será que Marsh? ¡Shaggy, matalo antes de que venga Marsh y vuelta! ¡No! ¡No, esto lo mata! ¡Oh! ¡No! ¡Dale, Shaggy! ¡Dale, Shaggy, carajo! ¡Dale, Shaggy, carajo! ¡No! ¡Ahí viene Marsh! ¡No! ¡Ahí viene no, Marsh! ¡No! ¡Dale! ¡Tírame un combo, Shaggy! ¡Dale! ¡Ah, que los dos se te repuso el máximo! ¡No! ¡8 segundos! ¡Ultimate Beat! ¡Ah! ¡Y Shaggy ganó! ¡Por nada! ¡Oh! ¡Dios! ¡Faltaban 10 segundos y estaba perdiendo por vida! ¿Cuándo salió March? No, se pasó de ser un cortometraje a ser un cine esto. Cuando salió March Broly, weón. No puedo creer que crearon ese modelo para este juego, boludo. ¡Scooby! ¿A dónde vas? Oh. Ok. Seguiría Kamen Rider Odin contra Vegeta, porque lo cambiamos. ¿Cómo la están pasando, muchachos? Kamen Rider Odin contra Vegeta. Contra Vegeta base. ¿Hacemos Vegeta base o Super Saiyan? No sé qué tan base sea el base. Puede ser Super Saiyan. Creo que. Sí, yo creo.
Creo es que es Kamen, justo. Es que no te voy a mentir, no sé el power scaling de Kamen Rider Odin. Yo tampoco. La batalla es la representación de cine. Muchas gracias, Ángel. Bueno, vamos a dejarlo en Super Saiyan, ¿no? Para darle. Dale. Algo de salsa. Algo de salsa. A ver. Es gracioso que ese no es Odin. ¿Ah, no? ¿No? Vamos a ponerle. Puta, puedo ponerle este, ¿no? Y sí. Hay pocas canciones por algún motivo. Sí. Donación para revivir a Homero March, please. Vamos a ver cómo hacemos eso. Fácil, hacemos pelear un loser rápido. ¿Qué tenemos? Resurrection Bracket. Resurrection Bracket, pues. Puede ser, ¿ah? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ok, os voy a poner acá Homero. ¿Qué? No podrás escapar, maldito gusano. ¡Ay! Dale, sube, mea. ¡Oh! ¡Oh, la mierda! ¡A la pija! Y decir que no pegó todos los golpes. Ok. Menos mal que lo pusimos Super Saiyajin. ¡Ah! ¡Mira el poder, weón! ¡Tiembla toda la pantalla! ¡Tiembla todo! Oh, se murió Vegeta. Decir que no está pegando todos los golpes, porque si no... ¡Dios, el daño que hace! ¡A la mierda! ¡Ah, Vegeta vuelve! ¡Final Flash! ¡Final final! ¡El daño! ¡Falló, weón! ¡Ah, no, le dio un poco! ¡Le dio un golpe! ¡Oh! ¿Qué le pasó? No sé, le picaba la cabeza. ¡Oh! Baja de energía. ¡La técnica Vegeta! ¡Ahí! ¡Ah, en el arte no era Odín, decían! ¡A la mierda, bueno! Continuemos con nuestro combate. ¡Cabrón, no quiero continuar! ¡No, Vegeta dice, basta! ¡No, quiero que se detenga ya! Ok. ¡Oh, esta es la ulti! ¡Oh! ¡Oh, no! Oh, no. ¿What? ¿Animación custom? ¡Ay, no! Vegeta, perdóname. Hubiéramos puesto a Omni Vegeta, Dios. Sí, lo hubiéramos puesto en Vegeta Blue o Omnigod, algo así, boludo. No sabíamos el poderosísimo poder de. El Kamen Rider Odin, no, creo que. No le baja nada. Le pegó una. Ya fue, entonces yo revivo a Sonic. Mi gallo puede dar más peleas por su forma suprema. Ok, entonces ok. Entonces yo revivo a Sonic. Mi gallo puede dar más peleas que su super forma. Tenemos de verdad un Resurrection Bracket. No sé, estoy pensando en... No sé si ser que los dos que quieran revivir peleen. O los revivo... Y... Vemos aparte si puede seguir adelante. Oh. No, porque esta pelea... Esta pelea no tengo que... No tengo que decir nada. Sí, es como que... Una imagen vale más que mil palabras en estos casos. ¡A la mierda! ¿Sabes que me está empezando a hypear? ¿Cuál? Que existe la posibilidad de que Kamen Rider Odin se enfrente a Tablón. No hay música. ¡No! ¡Tan fuerte que destruyó la música! ¡Se cayó la música! Tipo, estamos todos de luto por Vegeta. Ok, vamos a ponerlo así. Dale, selección de personajes. Well, that was... Eso fue la mayor aplastada hasta ahora. Ok, primero terminamos con la primera ronda, ¿te parece? ¿Cuántos combates quedan de primera ronda? Ganó Odin, ¿no? Ganó Odin. Creo que victoria aplastante, no te voy a mentir. Queda uno, creo. Sí, queda Fantasma Rojo contra Bob Esponja. Venimos de peleas súper épicas y serias. Es literalmente Red Ghost, boludo. Es Red Ghost, literalmente es Red Ghost. Ay, no sé de quién quiero ver la perspectiva. ¿De quién quieres ver? ¿De Bob Esponja o del Fantasma Rojo? No te voy a mentir, quiero ver el Fantasma Rojo. Quiero ver a Red Ghost en primera persona. Ok, ok. Entonces vamos a elegir al Fantasma Rojo. ¿Dónde está Pac-Man? Ahí estaba. Contra... Es literalmente Red Ghost. ¿Contra quién te había dicho? Bob Esponja. Ahí está. Bob Toronja. Yo diría que los revivas, peleen y el que gana pasa. Pasa a toda Blinky. Puede ser una opción. Hacemos un bracket de 9 personas y
salta una ronda el que revive. Claro. A ver, ¿qué música le puedo poner a Bob Esponja? Poné... voy a poner el tema de Final Fantasy. Espera, ¿cuál es? Déjame escucharlo un segundo. A ver, a ver. Final es el de Tin, 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 Tiririri. Este no es el problema. Muchas gracias, Arne. ¿Qué te prefieres? ¿El italiano en un completo o hamburguesa? Creo que el italiano. Creo que lo probé y sabía muy rico. Ok, vamos a ver. Fantasma Rojo contra Bob Esponja. Para finalizar el primer bracket y ver a los revividos, ¿quién puede saltarse a la segunda ronda? Quiero ver esto, a ver. ¿Dónde estamos? Dios mío. Oh, esto es el mundo de Zamasu cuando domina todo. Mierdita bien hecha. ¡No tiene nariz! ¡Ay, Dios! ¡Le salen los brazos de los ojos! ¿Bueno? A ver, si Blinkio, ¿quién es más fuerte? Fantasma Rojo, güey. ¡Ataque cañón! ¡Oh! ¡Qué bola de cañón! Es adorable el fantasmita, no te voy a mentir. Sí, no, está... ¡A la mierda! ¡Cuánta rama! ¡Olo! ¡Olo, pegó! Ataque de bola de cañón. Bola de cañón. Están los dos esquivando. Tienen hitbox tan complicadas que no se pueden pegar. Uy, Link aprovecha ahí una roca para esquivar. Bob Esponja con su sonrisa eterna que no para de golpear. Super claro. Kamehameha. Gappa. ¡Vamos, Red Ghost! ¡Hazlo por mí! ¡Por Gappa, Red Ghost! Está bien, lo haré por ti, Gappa. Smash, Red Ghost. Está muerto, Gappa. Bob Esponja le partió la madre. Bueno, acaba de pasar porque se comió un Kamehameha en la cara. Toda la jeta. Me empuja cargando ahí. Poder máximo. Peleando por la venganza de los caídos. ¡A la mierda, Red Ghost! ¿Cuál es tu lore? ¿Cuál es el...? Ay, se lo están papeando, man. Se lo están papeando. ¡Pega duro! ¡Una pega ulti! ¡Pega duro, fantasmita! ¡Oh! ¿Yo qué saca? ¡Por cada golpe! ¡Claro, sí! ¡Golpe del dragón! ¿Golpe del dragón? ¡Oh, la mierda! 18.000 de daño, va ganando Red Ghost. Si pierdes Red Ghost, no te pago de nuevo. Uy, uy. Está con fatiga de ki ahora mismo Red Ghost. Gastó todo su poder en ese ataque, pero le acaba de dar más o menos la igualdad de condición. Esponja, Z, no. Oh, no. Oh, Dios mío. Bob Esponja está en posición de tirar su ulti, pero Red Ghost es muy escurridizo, como buen fantasma rojo que es. No, Dios mío, no sé, ¿será que Bob Esponja meterá ulti? Porque está ahí. No sé. Se le está acabando. La fatiga de Ki está perjudicando. ¡No, mucho. Le metió! ¡Oh! ¡No! ¡A la mierda, Red! ¡A la mierda! ¡Bob Esponja! ¡Oh, dónde mierda están, weón! Destruyeron más el mundo de lo que ya estaba. ¡Están en mi ano! ¿Así se ve tu ano? Sí, tengo problemas de digestión, man. ¡Pero el Kamehameha! ¿Le frenó el Kamehameha a Bob Esponja? Vamos, el sueldo de Red Ghost está en juego. Oh, no, es que la fatiga de Ki es... No, la fatiga de Ki está... No le estás jugando a favor. Es que es lo malo de tirar la ulti con eso, que después queda súper mal. ¡Lo atrapó! ¡Lo agarré! ¡Oh, no! ¡No! ¡Uy, lo esquivó! Buena, 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 buena. Hermano, estamos en la hora oscura. Gapa. ¡Ah! ¡Sale Tartarito! ¡Oh, no! ¡Disturbing the peace! ¡No! Bob Esponja pasa a pelear contra Odín. Chicos, quiero ver las Fs en el chat por Red Ghost, que no sabía que era posible, pero se murió de nuevo. Y con esta música encima. Ok, vemos el Resurrection Bracket. O sea, este es como el All-Star. A la gente le gustó tanto esto que te da como una oportunidad más. Claro. Ahora, no tengo idea dónde los vamos a poner en el Bracket. Yo creo que pasarían a la segunda. O sea, si el que gana pasa de acá a la segunda ronda, ¿no? Espera, ¿cuál es el match que vamos a ver? Sonic contra. Homero. ¿Homero tiene alguna transformación? No.
Oh, podríamos haber hecho Super Sonic contra algo. Contra Super Homero, ¿no? Pero o, Homero forma de Peter Griffin. ¿Dónde los quieres poner? Acá podemos elegir tal vez nosotros, porque es el re... Ya sé. Espérate. A ver. Acá, en el cielo. ¡Oh! Me gusta, let's go. Este va a ser un Resurrection Bracket que han pedido dos personajes y vamos a ver quién logra pasar a la siguiente. Les estamos dando una última oportunidad a los personajes para ver si pueden pasar a la fase 2. ¿A quién apoyan, muchachos? ¿A Sonic o a Homero? Que Sonic, ojito que... ¿quién le había ganado a Sonic? Le ganó Aku Aku, sí, que fue el mejor combate. ¡Uy, qué lindo escenario! A ver qué tienen para decirse. Esta vez les tocará pelear conmigo. No volveré a ir a la iglesia nunca. Perfecto. No, Kirin. Comienza con Kirin de una. Uy, lo explotó. Eso baja una barra de vida entera. Homero va a tener la ventaja al resto del water. Meteoro psíquico. Ahí va Sonic. ¡Ya dio! Ambos conectan sus habilidades. Muy bien. Otra vez meteoro psíquico. Vemos un Sonic que aprendió de sus errores y no está jugando físicamente, sino que está spameando aquí de un lado. Este para que pelee contra el que gane esta pelea, Pac-Man Fever, y el que gane el mejor. Uf. Homero está hasta ahora muy bien, roca gigante y sigue el combo. A ver si tiene suerte y consigue hacer daño con este ataque. Uno de daño. Sonic tiene suerte. ¡Qué emoción! Y ahora Sonic vuelve a estar a la ofensiva. No va a dejar que Homero pueda cargar su poder para que aparezca Marshy nuevamente. No, Sonic lo agarró en combo. Sí, Sonic por fin está pudiendo reducir un poco esa barra de vida de Homero, que está tan aguantando. ¡Y sigue! Se podría decir que está haciendo un rush de ataques. ¡No! Y Homero está haciendo... ¡No, le hace el King! No. Y Homero está haciendo un poco de hits y después está... ¡Oh! Entró, va a sacar a March. Man, va a sacar a March. No sé. No, le sacó el King. Va por la constancia, no quiere sacar todavía a la bestia. Pero Homero nuevamente tiene dos barras de ventaja y ahora va a atacar físicamente, pero ¡Dragon Ball! ¡No! Roca gigante. Nunca me ganarás si Roca gigante y Sonic acaba de activar otra vez el poder. Está como en Kaioken. Es como Sonic Kaioken. Es como raro, tiene como un escudo alrededor. Y paraliza a cualquiera que está cerca, eso está roto. Eso está muy roto. ¿Se lo usa más? No lo apareció. Puedo burlarme de tus habilidades. Pero no se ve un cara. ¿Qué está? El cielo blanco, Homero, Sonic, es como... Meteoro psíquico. Buen daño. Igual Sonic está perdiendo por una barra. Sí. Prácticamente igualado. Finalmente, Homero no puede volar, ¿puede ser? No, sí creo que puede volar, ok. Otra vez Homero activa el qué emoción, tiene todas las estadísticas aumentadas. Y super armadura, cualquier daño cuesta. ¡No! ¡Ahí viene la bestia! ¡No! ¡Gapa, ahí viene la bestia! ¡No! ¡Que no vengas, macho! ¡La concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡No! ¡Rojo Ball! Encima sigue con el boost. Homero otra vez decidió sacar a Marshall, ya está. Ahora Sonic tiene que volver a activar el poder. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? No, Sonic, ¿qué hace, Sonic? Homero está con todo. Y encima ¡no! ¡Le salió! Pequeño demonio, le dijo. Tres barras de... Encima Homero no puede volar, me acabo de dar cuenta. ¡Hala, miércoles! Homero dijo, yo voy a volver aunque me cueste la vida. Se me ocurrió algo muy interesante, Machu. Vamos a poner acá Resurrection. Sí. Y Homero pasa, ¿no? Sí, totalmente. Dale. Entonces, porque ahí me habían pedido un combate más. Lo que quería hacer es ahora el fantasmita rojo que me habían pedido contra Sonic. Y así tenemos para que Homero pelee en la siguiente ronda. Sí. Entonces, perfecto. Sonic tiene una oportunidad más. ¿En serio?
Quiero creer, ¿no? Bueno, Sonic, no te paran de revivir, hermano. ¿Qué es esto, la historia final de 06? Bueno, no, actually sería más como si pierdes Fantasma, Homero pasa gratis, ¿no? Y si Fantasma Gama pasa ahí, ¿no? Sí, pasa que ahora ya tenemos el número impar de segunda ronda, así que... No, porque Homero pasó y ya tenemos número par. Homero ahorita está solo en la segunda ronda. Ah, fantástico. Bueno, genial. Tenemos plan. Ok. Entonces... Lo bueno es que no harían ronda de perdedores. Ey, esto es un bracket de resurrección, que es distinto. Con Pac-Man normal. No, Cleme, es que ya habían personajes seleccionados. No se puede elegir a Pac-Man normal. O sea, lo único que te podría dar es el fantasma Pac-Man. Porque es el único que había perdido, ¿no? Entonces, eso es un poco el tema. Como que ya tenemos un bracket de peleadores esta vez. A ver qué tal. Que no significa que sea un mal personaje. Estamos en el cielo viendo las últimas peleas. A ver, ¿dónde vamos ahora? No, acá. Esta es la pelea de los, de los resucitados. Super Sonic. Quiero ver qué tan fuerte podría llegar a ser Super Sonic también. ¿Quieres que le ponga Super Sonic? No contra Red Ghost, porque quiero que haya una pelea justa. Sí, porque midiendo la habilidad conmigo, no sé cómo saldrá. Red, si ganas te damos piernas. ¡Y ahora! ¡Comienza el combate, por favor! A ver. ¡Ahora! ¡Oh! Y arranca bien con el meteoro psíquico Sonic. A ver. Te manda Red Ghost ahí, que trate de conseguir un golpecito, pero Sonic escapa, ni bien recibe un poco de daño. Es como si estuviera jugando literalmente en Smash. ¡Uy! ¡Le lanzó! No, ¿eso era...? ¿Era parte de Pac-Man? ¿Nunca llegaste al nivel 256 que Blinky te tira un superpoder? Sonic te lo está papeando. Pero como sí, el meteoro psíquico está haciendo milagros por Sonic. Esto siempre es un arco de entrenamiento para Sonic. ¿Sabes qué sería chistoso? Que Sonic llegue a la segunda ronda otra vez y vuelva a perder al instante, no sé, contra Tablón. Pobre Sonic. Tal vez es su reivindicación. Igual por ahora Red Ghost, que nuevamente recibió un poco de golpes al principio, pero habiendo pasado casi un minuto en el reloj, un super cabeza, pero Sonic decide cagaste, papu. Este es el momento en el que Sonic grilla, pero teletransportación. ¡Ojo con Red Ghost! Se la devolvió, ¿ah? Está cargando Ki, ahora finalmente no. ¡Oh! ¡Puta, se cayó! Ahí ya volvió. F5 del chat. Uy. Ay. Fue demasiada esencia, gente. Se cayó. Los que lo... Vuelve nivel. Oh, destructor planetario. Esto puede ser el final. Oh, va a doler. Wait, what? ¿Le dio? No. Gente, fue demasiado poder que se cayó. Se cayó un segundo. Ay, Dios, ¿qué está pasando? Dios. Tenemos 5 barras de vida para Sonic, 4 para Red Ghost, 116 segundos en el reloj. Están los dos cargando Ki, quieren ir con la pura potencia contra su rival. Sonic se escapa. Ahí. Y Red Ghost casi carga su ulti, pero Sonic no se lo permite, se están teletransportando otra vez. Esto es mejor que el sexo. No me hagas reír, hijo de puta. Uy, Blinky está, pero igual Sonic le está ganando por una barra. Ya no, a ver, se ha igualado. Está igualadísimo. Fantasmita, un poco de Dragon Ball. Sonic otra vez puede empezar a cargar aquí gratuito. ¿Cómo cae el fantasmita? Y ahí va. Y ahora por fin puede comenzar los combos Red Ghost. ¡Uy, no! ¡Red Ghost! ¡Red Ghost! ¡Lindo combo! ¡Y lindo combo! ¡Meteoro psíquico para romper el combo! ¡Oh! ¡Le quitó la barra! Sigue ganando Sonic por ahora. Sonic va ganando. Buen bloqueo, ahí va Red Ghost, cuidado. ¡Ay! Lindo counter de Red Ghost, que ahora estamos en el último minuto. No puedo creer que Sonic normal es casi... Dios, está tan cerca eso de ese Kamehameha, es como que jaja. Apunta bien, pelotudo. ¡Uy! ¡No! Sonic, ¡le dio la cara! ¡Sonic va a ganar a Sonic! ¡Guau! ¡Qué Red Ghost! ¡Qué grande! ¡Oh, lo agarró! ¡Tienes que pelear conmigo! Lo agarró en su combo. Esto podría ser... potentísimo. Sonic agarró parte del poder de las Chaos Emeralds. Está atacando sin descanso a Red Ghost, que
consigue 2 barras de ventaja de vida en 30 segundos en el reloj restantes. Tiene que hacer un milagro Red Ghost acá, porque si no Sonic se va a escapar con la victoria, literalmente. No lo deja cargar aquí. 15 segundos en el reloj. ¿Cuál es la jugada final? Sonic spameando un poquito, quiere hacer algo de tiempo. Red Ghost por fin consigue un golpe, pero no sé si será 5, suficiente. 4, 3, 2, 1. Y se acabó, nunca me ganarás. Sonic como literalmente... ¡Uy! Y está con todo el poder todavía, mirá. Entonces Sonic a futuro va a tener su revancha contra Homero. Sonic ha resucitado, finalmente. Y Red Ghost, creo que lo vimos morir como 3 veces, pobre. Ahora sí, volvemos a la segunda parte del torneo, muchachos, después de estas Resurrection Bracket. Wargreymon contra Tablo. Quiero ver esto. Esto sí que lo quiero ver. No sé cómo va a salir esto. Tengo miedo. Yo sigo confiando en Shaggy, porque es mi caballo, pero Eddie es mi serie favorita de todos los tiempos, así que a ver qué pasa. Va a ganar Tablón. No sé, ¿qué opinas? Ah, verdad, hay que cambiar el límite de tiempo, que no haya límite de tiempo. ¿Quieres sacarlo? Sí, a ver. ¡Ah! Ajustes de pantalla, ajustes de pantalla. Sí, sí, sí. Voy a meterme acá de nuevo. Para un poco la música. Ahí está. Perdón, es que esa canción tiene más copyright que el carajo. Ajustes de batalla. ¿Es la original o es un mod? Es la original. Ya está. Wartanga contra Tablón. Vamos a ver a Tablón. Porque me da risa ver a Tablón. Yo lo quiero ver de vuelta. Al que quiero ver es al Chapulín Colorado, porque duró ¿cuánto? 2 segundos, pero pudo ganar al instante. Contra Wargreymon. Y ahora vamos a elegir canchas que pues no tengan esto, porque sería muy anticlimático, ¿no? Dale. En fondo de bikini, ¿qué te parece? Me gusta, me gusta. Aunque, literal, este lugar nerfea a los dos. Wargreymon por el fuego y Tablón porque es una tabla. Así que esta es la ronda en la que los participantes tienen que adaptar sus situaciones feas. Te mostraré mis verdaderos poderes. El fondo de bikini está distinto a como lo recordaba, no te voy a mentir. ¡El crustáceo cascarón! Es todo lo que hay. Tienes razón. Pero no importa eso. ¡Ojo! Buen agarre de Tablón. Man, ese Kamehameha es muy poderoso. No es uno, son dos. Son 100 golpes y eso que estaba la versión débil. Ay, ay, ay. No te preocupes, Wargreymon va a estar tan... Está bien, todo a Tablón. Igual está haciendo la pelea, ¿eh? A diferencia de Crono. No dije nada. O sea, ya para este punto Crono estaba completamente muerto, pero... Estaba en amarillo, Tablón, creo. Tablón no dejas a pelear con toda mi fuerza. Oh, no. Oh, no. Finalmente un digno oponente. A la verga. No, Dios mío, Tablón no lo suelta. No lo suelta, no lo deja cargar energía, nada. ¡Oh, la mierda! Dios santo. Por el amor de Dios. Chicos, alguien para esta tabla y sigue. Wargreymon va a tener que hacer mucho para... ¡Oh, la mierda! Yo creo que Tablón es un claro favorito para ganar este torneo, Se lo están repapeando. Wargreymon está esquivando bien, pero como que le... Le cuesta el movimiento de esta. Pelear con toda la fuerza está por fin aquí. Ulti, ulti. Calla Force. Se viene Calla Force. Por Dios. Dios mío. No lo deja, no lo... ¡Calla Ford! ¡Ahí viene! ¡No! El... Se tanqueó la ulti y Tablón contestó con un super suyo. ¡Oh! Perdóname por todo, Tablón. Esto es un guate. Está... No se puede mover, Grimocha. No, lo mató. Dios mío, Tablón. Joder, Tablón. Esto está difícil, no te voy a mentir, para el resto de los participantes. Wow. Pero, hey.
No sé quién fue el que eligió a Tablón, pero esto es mucho poder. Qué rico te mueves, Tablón. Con razón, Johnny siempre lo tenía para controlar su poder, man. Literal, es la esquizofrenia parte 2. ¡Toca! El Chapulín contra Aku Aku. Este va a estar bien. No quiero ver a ninguno de estos dos eliminados tan pronto, bro. Vamos a pelear en... ¿Qué te parece ese mapa rana? ¿De dónde es esto? No lo sé, creo que es un mapa con un montón de ranas nomás. A ver. Vamos a ver a qué desemboca. Sí, es un mapa con un montón de ranas nomás. Ah, es literalmente mapa rana. Esa es la rana de emoji de Messenger. No te atreves a luchar con todos tus poderes. ¿Sabes qué? Ajá. El Chapulín es un insecto y mapa rana, así que está en su elemento. ¿Le lanzó granadas el Chapulín? Le tiró una granada, sí. No seas payaso. Finalmente vamos a poder ver a Chapulín Colorado pelear en todo su esplendor. ¡Ojo! Usa rango de agarre del Chapulín. Un poco de chipote más aquí que una tortuga. No, estaba en caída. Hey. Smash así no funciona. Silencio, Jol. ¿Qué estamos viendo? Uy, la verdad es que el Chapulín no la está viviendo bien. Uy, con el cuerpo del cabeza. ¡Ay! Le ha sacado la vida azul. Le quitó la azul al Chapulín. Dios, ese Ki, mirá que bien que se ve. Otra vez a Aku dispara más aquí con la tortuga. Esto puede hacer mucho daño. Vamos a ver. A la próxima le rompo en la cabeza. Oh, nada de daño. Antenitas paralizadoras. Qué tierno. A ver, estamos viendo que el Chapulín decide no utilizar la chiquitolina todavía. ¿Sabes lo más gracioso? Es que si gana Aku Aku es tabla contra tabla. Eso es interesante. Ya. Te escuchó Aku Aku. Me escuchó. Tráigame a Tablón. Alas. ¿Qué es eso? No sé, pero lo esquivó, gracias a Dios. Me pegó a mí eso. Que te quedas ahí como idiota. ¡A la miércoles! No, el Chapulín no la está pasando bien. No, la verdad que no es que. Bueno, como en cualquier capítulo sucede, ¿no? Que no panda el cúrico. Que no panda el cúrico. ¡Vamos, Chapulín! A ver si lo consigue. No es que ha tenido suerte el Chapulín. Se manda directo al Kamehameha. Quiere probar que puede tanquear la energía. Le lanza rocas, granadas, el Chapulín tiene todo, man. Es que con valor no es suficiente para ganar esto, capa. Que no panda el cúnico. Otro super Kamehameha. Oh, por Dios. No quiero ver a Tablón y versus a Kuwako, no te voy a mentir. ¡Chapulín, usa la chiquitolina! ¿Qué le está usando? Que no panda el cúnico. ¡No se falla! No lo puede agarrar el Chapulín. No, encima no hay lugar de donde escapar. Este escenario es el mundo rana, literal. Creo que el Chapulín va a... rey de chiquitolina! ¡Uy, no, le falló! Lo activó, Aku Aku está con todo. ¿Lo atrapó? ¡Uy, lo paralizó! ¡Qué bueno! El chipote, pero el chipote no hace retroceder. El arma más potente del universo no está haciendo retroceder a Aku Aku. No entiendo. ¡Uy, ahora sí le está haciendo daño! Finalmente, ¡el Chapulín despertó! ¡El Chapulín despertó! Carga un poco más de aquí. Tiene la ulti. ¿Cuál es la ulti del Chapulín? No lo sé. Pero Aku Aku se metió sueño, ¿no? Uy, lo agarró en el combo. Sigue, pero contesta. Uy, el super Kamehameha. Una barra de vida y todavía tiene vida azul, Aku Aku. Está complicado, no te voy a mentir. Pero el Chapulín consigue irse con la frente en alto. Entró. ¡Bájale una barra al menos, Chapulín! Z, ¿cómo puedes spamear eso? Es que le tiene sueño el cojudo. No. Se viene pelea de tablas. Aku Aku era fan del Chapulín, entonces quiso hacerlo lo más indoloro posible, pero desafortunado para los fans mexicanos. Oye. Y bueno. Tenemos ¿semifinalista ya? Sí, Aku Aku contra Tablón. No sé si me pillas, pero cuarta final tal vez. Tabla versus tabla. Man, ahora viene, y yo creo que es importante. Yo creo que es el momento, porque comienza a escalar el torneo, ¿entiendes? Sí.
Y yo creo que es el momento. Oh, me gusta, me gusta. Shaggy Ultra Instinto, ¿contra quién? Contra alguien que ha demostrado tener un potencial bastante fuerte. Esto va a estar bueno, este va a estar bueno. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Esa es la pregunta. Ciudad de día. En ruinas. Este se ve bastante canon. Ahí está. Sí, 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 vamos. Siga, pa. Eso es lo que quiero escuchar. Chai está enojado. Y va en serio. Vamos, bring it. Vamos a ver si Shaggy es capaz de vencer a Boros. Es que no sé cuál será. Esta es la, literal, es la venganza por Scooby. Claro, es que Shaggy se volvió ultra instinto cuando vio a su amigo Scooby morir. ¡Claro! Boros lo mató. Es parte del canon, a ver. ¡Shaggy! Parece ser que quieres morir pronto. Es como lo mismo de Sprinter con Krillin, pero Uy, se enojó Shaggy. Uy, ya empezaron. Yo. Pará un poco. Parece que Shaggy Ultra Distinto sí estaba al nivel de Boros. No bromees. Sí, bromeamos. Beyond the Limits Meteor. Sí, Shaggy. Tienes energía, hermano. Uy, pero Boros. Uy, pero le dio otro Kamehameha. Vamos, Shaggy. Mira cómo está. Con esta música queda muy bien, ¿eh? ¿Qué pasa, Boros? ¡Oh! ¡Dios, es muy rápido! ¡Dios! Boros no puede hacer nada. Tiene la última parada y continúa con los combos. Bueno, no la ha podido tocar. Ultimate Speed. Uy, le metió el tridente. Finalmente lo frena un poco con el tridente. Uy, pero Boros decide hacer un combo. Sí, un poco que me esquiva. No va a funcionar eso. Falsa confianza. Uy, se ha enojado. Se enojó Boros. Cuidado. La armadura, tridente. Uy, no. Uy, esto va a doler. Va a doler. Parece que Boros escuchó que la gente dijo. ¡Ah, sí! ¡Shaggy Ultra Instinto! ¡Pumba! Sigue con una ventaja considerable Shaggy, pero se ha achicado eso. ¡Oh, por Dios! ¡Uy, Boros! Está haciendo que esa... ¡Uy, no! ¡Wait! Boros está dando una pelea. ¡Uy! No, le falló, le falló. Le dio un poco. ¡Otra vez! ¡What the! ¡Supreme Kamehameha! ¡No! ¡Eso no es un Kamehameha! Eso fue genial. Eso no me importa lo que genial. Digan. Boros está desconcertado. No sabe dónde está Boros. Iba bien y de golpe todo va mal. No temas, Scooby. Está esquizofrénico, sigue pensando que Scooby está... ¡Oh! ¡No! Eso está buenísimo, what the fuck. Wow. Estamos viendo. Esto es por vengar a su amigo Scooby. Está vengando totalmente a Scooby-Doo, man. Bro, hay tanta aura en pantalla que me está bajando los frames. ¿Resplandor del diablo? ¿O no? Le bajó, pero. Ultimate Speed otra vez. ¿Vos le vas a decir a Shaggy que es un Kamehameha Smash? Perdón. No quise cuestionar a nuestra deidad, Shaggy. No. ¡Oh! ¡Lo paró en la cara! Lo frenó, no le importa nada. ¡Ay! 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 Boros no se va a ir tan fácil, dice. No, la verdad que no. Y ya Shaggy quiere liquidar esto, vengar a su amigo el dios de la destrucción. ¡A la mierda su aura! ¿Viste? ¡Wow! ¡Tridente asesino! Esto es lo que piensa Shaggy. Dios. ¿Y lo liquida con esto? ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡No! Va a ser una partida perfecta, pero con esto Shaggy lo liquida y pasa de ronda.
¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! Bueno. Esto solo pasó porque murió su amigo. Literal. ¿Decís que pueda mantener este power up para futuras rondas? Vamos a ver, pero Shaggy pasa a la siguiente ronda. Y ahora toca Odín contra Bob Esponja. Suena horrible cuando lo digas, tío. No, creo que suena muy bien. Pero Odín como que no tuvo mucha capacidad de demostrar sus poderes. ¿Qué hablas? ¡Partió madres! ¿A quién le había ganado? ¿A Vegeta? Ah, sí. Bueno, pero Vegeta comió pija. Necesita enfrentarse a una deidad como Bob Esponja para ver. En los yernos de noche. ¿Cómo funciona el torneo? Estamos jugando a las computadoras. Estamos yendo como bracket por bracket para que ver quién es el mayor ganador de todo esto. Yo creo en ti, Odín. ¿Qué es esta canción? Esta vez no podrás escapar con vida, maldito gusano. A la mierda. No me voy a mentir, la música pega. Oye, ¿Bob Esponja? ¡No! ¡Tablón! ¡No! ¡Pará! ¡Eso es ilegal! ¡Eso es ilegal, man! ¡No se pueden aliar en este torneo uno contra uno! Uy, la música se repuso justo. Cuando salió Tablón. What the fuck, se repuso el hype esto. Dios mío, Bob Esponja está haciendo trampa. Che, pará, se reprendió este match. ¡Ya, se reprendió el match, weón! Che, Odín vio que le pegaron de a dos y se empezó a pegar los combos de su vida, ¿eh? Es como, ¿alguna vez viste la WWE? Cuando sí. Empiezan a salir gente del ring. Sí, gente del ring, compañeros del ring para apoyar. Le pegan el árbitro, todo acá. Es que bala de cañón. No, uy. Odín se agarró los huevos, por eso tiene el ulti. Oye, Odín no lo suelta. Dragon Ball. Odín le pega al piso, no hace daño. Man, está arriba. Oh, Dios mío. Bro, la tremenda. Mil de daño nomás, no le hace daño. Bob Esponja tiene una defensa fuertísima. Pero tendría que meter más ataques, no está simplemente golpeando. Es que creo que es muy rápido Odín, pero no hace mucho daño. Tiene que meter mucho combo para poder ser efectivo. Se recalentó porque hicieron trampa, claro. Claro. Efectivamente, maldito gusano. Pero falla su ulti. Y Bob Esponja entra en ulti. Yo me pregunto, ¿cuál será la ulti de Bob Esponja? Hubiera sacado Patricio, ¿no? ¡A la miércoles, Bob Esponja! ¿What? ¿No? ¿Bob Esponja? Aunque esta no me la esperaba. Volvimos a Miano, weón. ¡Tartarito! Continuemos con nuestro combate. ¡Sale Tartarito! Ok, Odín, tenés que ponerte las pilas porque si no Bob Esponja se va a escapar con esta victoria. Muchas gracias, estudio medio que dice Bob Esponja es una esponja de daño. ¿Entendieron? Ah, yo lo entiendo. Oh, hermano, le está sacando la entrepija. Está, Odín por fin puede conseguir unos buenos golpes. Pero la diferencia de vida es muy notoria. Onda expansiva. No le bajó tanto. Pero sigue. Continúa el ataque sin parar de Odín. Bob Esponja se le regresa. ¡Otra vez! ¡Oh, qué bien que se vio ese escape! Bueno, no se ve una verga en realidad. ¡Cameraman! Sí, ¡cameraman! ¡Cameraman está medio lacita! ¡Uy! ¿Odín? Uy. ¿Chat, creen en los milagros? ¿Se metió? ¡Le metió ulti! ¿Chat, creen en los milagros? Se baja dos barras. ¡Y sigue atacando Odín! ¡Odín! ¡Para! Está gastando todas sus barras, pero está funcionando. No. Ay. Bob Esponja está furioso. Una barra de vida, Bob Esponja.
A menos que Odín se le acerque, le dispare y le meta otro ulti. Si le mete otro ulti, gana, creo. Tiene que acercarse Odín ahora mismo. Tiene que acercarse, es la única forma de poder. No están en territorio de peligro. ¡Uy! ¡No! ¡Lo esquivó! ¡Lo esquivó! ¡Ahí! ¡Agarre de Bob Esponja! ¡No! ¿Por qué meja? ¡Qué mierda es! Era tan grande la energía que ni llegó, no, boludo. No llegó. ¡Máximo poder de Bob Esponja! Oh. ¡Están peleando las dos deidades! Bob Esponja. Creo que lo tiene. Creo que lo tiene. ¡Super Kamehameha! Continuemos con nuestro combate. ¡Gol! Lo mató. Patricio, tienes unas monedas. ¿Cuánto es? 50 centavos. Ok. Igual la hizo bien Odin al último, ¿ah? ¿Eh? Trató de sacarse toda la esencia. Una historia trágica de un héroe que pudo haber logrado la comeback, pero Bob Esponja se interpuso. Y ok. Ya estamos en el top 4, ¿no? Sí, quedaría el último en la batalla de Resurrection, que es otra vez Homero contra... ¿Quieres ponerle Super Sonic? La gente pide Super Sonic, vamos a ver a Super Sonic. Dos amarillos. La hepatitis, pega duro. Bueno. La gente quería Super Sonic, ahí tienen a Super Sonic, a ver qué pasa. Y después de esto entraríamos a los últimos combates. Más Zelda. El tema está muy bueno, man. Escenario tan... está medio juego de los Looney Tunes de Play 2. ¡Soy Homero Simpson! Esta vez les tocará pelear conmigo. ¿Está muy bien anaranjado o soy yo? ¡Hola, verga! Oh, sí, ya Sonic está bastante potente. Super Sonic comienza su rafa de golpes, una roca. Pero está gigante. Bien, Homero ha demostrado ganarle a Sonic normal. Vamos a ver si puede ganarle a Super Sonic. ¡Oh! No, si Homero logra ganarle a fucking Super Sonic después de ganarle en el paraíso. Dios. Sí, porque recuerda que con esto han revivido los dos. Es verdad. ¡Me lanza! Ahí. Roca gigante. No, decide no llamar a Marge todavía. Y conecta el ataque otra vez que hace daño, hermano. Time Bend y Odín revive. Vamos a ver dónde metemos a Odín después de ver las siguientes peleas. Oh, por Dios. Está enojadísimo Super Sonic. Son de Super Sonic, tiene ganas de sexo. Yo creo, pero no, aún yo, así. Pollo. Aún así. Aún así. Están muy, muy, muy iguales. No, los frames. Están muy iguales, de verdad, bro. Estoy gritando los dos. Es que es Marge versus Super Sonic. Dios, qué bueno que está esta mierda. ¡Oh, la mierda! ¡Oh, muy bueno, la mierda! Esto. ¡Dios mío! ¡Oh! ¡A la pija! Y ahora Homero, sale lo único que falta, ¿no? Que la Homero meta, claro, que me la traiga la bestia. ¿La traerá? No, King. ¿Qué? No, usa la bomba, está bien, buen mix-up. Igual empató, no, el Sonic va ganando por un poquito de barra. Por nada, igual no hay tiempo, así que... Uy, el movimiento de Homero. Tira granadas, piedras, rocas gigantes. A ver si le logrará dar. Sí, suerte, está arreglado esto, a ver. Ok. No le hizo. Viene Super Sonic con su super armadura. ¡Uy, lo agarró! Lo empató. Ahorita Homero está ganando por muy poco. Aunque está... Está como liberando todo. ¡Uy, no le metió el rayo mortal contigo! ¡Uy, esto va a dar una ventaja a Super Sonic! ¡Ay! Chat, ¿quién creen que va a ganar este combate? Está muy peleado. Ahí viene Super Sonic con su contraataque. Y Homero cae, no para de caer. ¿Qué hace? ¡Qué emoción! Están ulti. Están los dos super potentes. ¡Uy, va con todo! ¡Oh, no! Esto puede matar. ¡Oh, no! ¡Homero! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡La armadura en medio de la ulti! ¡Ahí viene!
mismo. ¡Ahí va! ¡Oh, eso fue muy épico! Destructor planetario, a Mars no le importa a nada. A Mars no le importa un carajo. ¿Cómo para de moverse? ¿No se para de mover? ¡Oh! ¿Será? No sé, ¡qué emoción! No me digas, no, que me va a matar de vuelta a la bestia. No le va a matar. ¿La traerá de nuevo? No lo sé. Todo depende. ¡No, pero, Kirin! ¡No, la bomba! ¿Va a matar esto? ¡Oh! ¡Homero! Una última skill lo va a hacer primero. ¡Oh, la puta madre, Homero! ¡Super Homero! ¡Granadas, piedras! ¡Psicoquinesis, eso! ¿Lo puede hacer? No sé. ¿Dónde está? No sé qué está pasando. ¡No sé qué está pasando! ¡No sé qué está pasando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, soy Homero Simpson! ¡Muy buenos días! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué fue eso? Veo un montón de sí, de no, de sí. Tipo, es una guerra civil en el chat, que hay gente que está feliz. Bro, cuando Super Sonic tiró la destrucción planetaria y Homero atravesó todo con la armadura. Madre, y luego metió el ulti. No puedes escribir cosas más épicas que esa, boludo. Ya, vamos a seguir con los cuartos de final. Si Odín logra vencer de ahí, cuando llegamos a la semifinal, si Odín logra vencer a Homero y a Sonic, puede pasar muy, muy, muy lejos. Tendría que vencer a dos para seguir adelante. Pero por ahora seguiremos con Tablón versus Aku Aku. Vamos a dejar la pelea de Odín para un poquito más adelante. Oh, boy. Tablón. Este es el match que yo estaba esperando. Este es el match que yo quería. Ah, poneme el tema de Brawl, boludo, para este. Ok. En Minecraft, ¿por qué no? Sí, son tablas. Bro. No sé qué pensar de esta pelea que viene, ¿eh? Quiero ver a Tablón liberar por lo menos el 20% de su poder. A ver estas intros. Que hablen los participantes. ¿Jugamos? Mi verdadero poder no tiene comparación. ¡Oh, son dos tablas, Mac! A ver qué pasa. Sí, Tablón. Son dos tablas volando. ¿Cuánto por un último Homero versus Sonic? Si quieren como pelea de exhibición al final, pero ya una naranja, si desean. Una naranja normal. Dios. ¡Vamos, Tablón! Para el último torneo de exhibición de Sonic contra Homero. Aliento llamará también. ¡Uy, no! Están contestando con ulti. Hola. Hola. ¿Sabes a quién quiero ver? ¿A quién? Si es que logra ganar Tablón, Shaggy Ultra Instinto contra Tablón. Eso estaría muy bueno. Homero no había llamado a Mars porque quería ganar por él mismo, pero cuando estuvo a punto de morir, Mars intervino. Cine. Están sacándole lore al. Ingenuo. Es que. Llenos de lore estos torneos. ¿Ves? Tablón me da la razón. Tienes razón. Dios, no para de bajar la vida, Kuaku. No, Tablón está muy fuerte, man. Tablón está rotísimo, hermano. Míralo. Uy, no cargó su ulti. No lo necesita. Uy, lo copió. ¿Cómo se están agarrando? No preguntes. Con astillas. Hola. 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 Lo agarró. No va a hacer mucho daño. Pero. No, le pegó de lleno y solo le hizo 6k de daño. Sueño. Y acá es cuando Akuoko se prende. Akuoko se comienza a prender. Está, ahora tiene que seguir combiando por un buen rato. ¡Uy! La ulti de Akuaku. No, no la conectó. Es muy lenta. Es difícil, claro. Pelea de inválidos. Inválidos son los dos más fuertes del torneo. No veo nada. No, entró en ulti.
¡Uy! ¡A Kuaku lo agarró antes de su ulti! ¡Lo agarró! Y utilizó sueño. A ver a Kuaku si lo puede hacer. Nunca he visto máquinas, nunca he visto máscaras tan rotas. ¿Cómo se pega si no tiene bracitos? Con la mente. Bro, la velocidad con la que están jugando. Están peleando a una velocidad impresionante. Apenas los puedo seguir. ¡Oh! ¡La ulti de Kuaku! Se fue para arriba, qué inteligente. Es que tiene mucho delay para sacarlo. Creo que es la parte mala de Kuaku, sí, que es... no puedo usar su ulti. Uy. En cambio la ulti de Tablón es... ¡Uy! ¡Casi hubo choque! ¡Oh! ¡Choque! ¡Oh! ¡Choque! ¡No! ¡No! ¡La pegó a Kuaku! Ahora sí no puedo hacer mucho daño. ¡A la mierda! No puedo creer que tengo un choque en vivo, weón. Bro, Kuaku... Ahorita... No, hasta ahorita ha sido el que más pelea le ha dado a Tablón. ¿Qué? No importa si pierde, es... Es el que ahorita la más le ha bajado a Tablón. Lo malo es que acaba de activar su fatiga de Ki a Kuaku. Y está siendo víctima de un combo de Tablón. Muchas gracias, Taiman, que nos dice: buenas gafas, espero que te sientas mejor. Dado a lo turbulento de este día. Ahora, ¿qué le puse a mi bebida para ver esta fumada? Cine le puse, cine. Tienes razón. Vete la razón, Tablón. Man, este Tablón poderoso. Y terminó. 3 barras de vida por Tablón. ¡Bueno! ¡Tablón pasa! ¡Wow! Kuaku fue un digno oponente, pero ahora sí, Tablón es muy, muy, muy fuerte. Ahora vamos a ver a Shaggy versus Bob Esponja para la semifinal. Shaggy versus Bob Esponja, esto lo quiero ver, hermano. Vamos, Shaggy, Vamos, Shaggy, hay que vengar a Homero. Todos los que perdieron para llegar hasta acá. Te lo digo porque Bob Esponja fuerte, ¿ah? Le va a poner en el recinto. Ahí está, vamos. ¿Dónde vamos? Vamos a cambiar. Vamos a poner este... ¿El tema de Superman no se puede poner? Creo que no, creo que... ¡Ahí está! ¡El perfecto tema! De dos grandes. Seguro es un remix. Vos confía que se va a poner bueno el tema. Okay. Confiemos que el tema se va a poner bueno en medio de la mitad. ¿Qué te parece? Sí, recordemos que Bob Esponja tiene Tablón de compañero. Oh, Dios mío. Es verdad. Allá vamos. La pelea chat, del cine. Chat, confíen. La canción se va a poner buena en la mitad, como el de Zelda. Vamos, Shaggy. ¿A quién le...? No, Super Kamehameha de una. ¡Sí! ¡Vamos, Shaggy! Ahí. No, pero también le hace mucho daño. ¡La casi! ¿Quién no creía? ¡Oh, hermano! ¡Vamos, Shaggy! Kaioken, vamos, por 10. Está bajando todos los frames, let's go. Igual. Ay, buen agarre. El agarre. No, ultimate speed. Oh. Uli se la come. Vamos. No, bueno, Esponja iba a usar sueño también. Hay que cuidarse. ¡Oh! Vamos, Shaggy, carajo. Sigue pensando en Scooby, boludo, en su buen amigo. Esta es por Scooby, le dijo. Sigue, vamos, Shaggy, carajo. Este es mi caballo. No, ojo, Bob Esponja despertó un poco. No le dejó hacer sueño. Cuidado. Sí, ahí tiene ulti. Lo agarró. Ah. Vamos, termíname la calle aquí. Ni dejes que invoque a Tablón. ¡Ulti de speed! ¡Sí! ¡Lo esquivó! ¡Y carajo! Creo que encontramos la mierda. Única. Encontramos la única respuesta contra Tablón. ¡Shaggy Kaioken por 10! ¡Let's go! ¡Miedo! ¡No le hizo nada! ¡Le chupó un huevo! ¡No! ¡Es un Kamehameha! ¡No! ¡Música!
¡Oh! ¡Eso es muy bueno! ¡Eso fue fucking increíble! ¡Eso fue increíble, oh, hermano! ¡Mierda! ¡Lo desintegró! Le dijo... ¡Game over, bitch! Bro... Dios, ¡qué final! Encontramos al duelo. Ok, yo sé que hay que hacer Resurrection y todo, pero podemos hacer exhibiciones al final, porque ya perdieron varias veces. Dale. Quiero ver la final, Tablón versus Shaggy. Aparte que después me tengo que ir, porque ya estoy medio cansadito. Dale, dale. Sube todo el día en movimiento. Vamos a ver esto, y te parece Tablón. Y después hacemos por ahí dos, tres exhibiciones. Ajá. Ok, la gran final, la ¿dónde gran vamos? Final. Primero que todo... ¿Sí? Gangsters. Y el tema de los Vengadores ni en pedo, ¿no? Nos matan a Cupi. Puede ser en el planeta exterior. Dale, me gusta, me gusta, me gusta. O en la aldea de la hoja. Para el final, ¿no? Claro. Man. ¡Gente! ¡Gente! Quiero que voten por quién creen que va a ganar. Quiero que digan quién cree que quién es su caballo. ¡Tablón! Quien luchó bastante sencillo hasta llegar a un punto. O Shaggy, que tuvo que volverse ultra instinto para seguir adelante. Shaggy es la única persona que puede oponérsele a Tablón, que está rompiendo con todos en el torneo, hermano. Vamos, Shaggy. Encima es mi caballo. Así que vamos. Dios. Estoy nervioso. Estoy genuino. No puedo creer que me metí tanto en esta narrativa que... Oh, en el final... Encima en el espacio es... ¡Cine, boludo! ¡Mirá esta mierda! ¡Le cambié la voz a Tablón! ¿Dónde estás? ¡Vamos, Shaggy! ¡Contra Tablón! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto está buenísimo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la tabla? ¡Es muy chiquita! ¡No la veo! ¡Abajo! ¡No, no quiero jugar! ¿Los se miran? ¡Esto es épico! Creo que no se encuentran. Creo que... decidieron no pelear. Chicos, la violencia no es la respuesta. Es lo que te entienden. Esta es la enseñanza del día de hoy. Puta madre. Bueno. Bueno. ¡Ganamos todos, chicos! ¡Eh! ¡Nuevo ganador! ¿Qué pasó? No sé. Vamos a ponerlo de nuevo. Sí, había comenzado con buena... Oh, yeah. Lo rompieron por demasiado poder. Ronda 2. Literal. Están tratando de predecirse constantemente y no... No pueden. No es el mapa. Vamos a ver si se atrae de nuevo de ser el mapa. Si no, la aldea de la hoja, ¿no? ¿Y puede ser? Vamos a ver, ahora sí. El gran final, esta vez fue uno. ¡Vamos! Sí, creo que es el mapa. Gapa, creo que no le... Creo que no quieren pelear en el espacio. No, creo que no quieren pelear en el espacio. Vamos a la aldea de la hoja. No, pasa que son usuarios de stand, ¿entendés? No, es nosotros... que no. Pasa que están peleando a tal nivel que nosotros no lo podemos ver. Ya, no, nos falta entrenamiento, claro. Bueno, okay, vamos a la aldea de la hoja. ¡Ahora sí! ¿Te imaginas que son tan fuertes los dos que no pueden pelear uno con otro? ¿Te imaginas, no? El juego no lo permite. Los dos son campeones y la batalla final sería entre Sonic y Homero. ¿Esta es la aldea de la hoja? Se llama la aldea de la hoja porque es pura hoja. What the fuck? Tremendo. Ah, está al fondo. Está al fondo, no sé si la ves. Ya, pero ahí está. Ok, ahora sí. Peleemos en un lugar donde no haya nadie. Ahora sí, arranca la pelea for real. ¡Oh! ¡Oh, mi puta madre! Comienza bien Tablón. Para mí estaban peleando más allá de la luz y no podríamos verlo con nuestros ojos mortales, neutralizándose entre sí cada golpe. ¡No, Shaggy! ¡Te estás quedando todo! ¡Ojo, ojo! Bien, Shaggy. ¡Gol el cambio! ¡No! Vamos, Lord Shaggy.
No, si ahí está. Otro Kamehameha. Es que difícil pegar. ¡No! ¡Ay, otra vez viene! O sea, fue un inicio complicado, pero vamos, Shaggy. Uy, lo agarro, lo agarro. ¡Oh! Tuki. Buen daño, buen daño. Vamos, Shaggy. Eso es lo que yo quiero ver. ¡Más poder! ¡Oh! ¡Le metió otra vez! ¡Qué grande! ¡Vamos, Shaggy, carajo! Ya le igualó, ya le igualó. Pelea con todo mi fuerza. ¡No le está dejando moverse! ¡No! No le está dejando moverse, que Tablón es una de las cosas más fuertes del universo. Pero Shaggy le está poniendo a ver los movimientos. Uy, Tablón lo agarró ahí. No lo continué el combo. Uy, lo agarró. Está ganando por una barra. Cualquier apertura que tiene Tablón, Shaggy la aprovecha, A ver. ¡Oh, la mierda! Ultimate no, está tirado en el piso. Super Kamehameha. ¡Oh! ¡Un choque directo! ¡Morada! ¡Shaggy! ¡Mi GOAT! ¡Cuidado! ¿Dónde estás? ¡Un golpe directo! ¡Qué genial! ¡Cuidado! ¡Shaggy no puede ver! ¡Creo que se ha perdido! ¡No! 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 ¡Muévanse! ¡No! ¡Shaggy, hace algo! ¡Shaggy, muévete! Tienen demasiado poder, no pueden pelear uno con otro. No pueden pelear el uno con el otro. Bro, tienen tanta fuerza que en serio no saben qué hacer uno contra otro. Well. Demasiado. A ver, ¿y si ponemos un mapa que ya hemos jugado antes? No sé, tal vez, claro, es por el nivel, es por la cantidad de... El juego no procesa. Pongamos una vainillita a ver qué tal. Si no se puede completar este combate, propongo que esto quede como los dos son los seres más fuertes y que el combate final sea Super Sonic vs. Sombrero de vuelta. No, contra Odín tiene que ser. Ah, es verdad, Odín. ¿Odín contra quién? Contra Super Sonic. Tenemos un plan B. Ve, menos mal que teníamos el Resurrection Bracket. A ver, ahora sí, vamos, Shaggy. No pierdas contra la tabla. Si no, pones un límite de tiempo. No, porque al final es como... Ya sabes. Esperar dos minutos hasta claro, que... se van a quedar parados, ¿no? Pero es que son muy fuertes. Vamos, Shaggy. Buen inicio. Uy, comenzó fuerte. No hay duda que Shaggy está preparado para este combate. Bro, bro. Shaggy ya se cansó porque es la tercera vez que papea Tablón. A menos bro, que Tablón. A menos no que Tablón. Me le han puesto un dedo encima a Shaggy. Hasta finalmente lo golpearon. Uy, pero regresó. Pero Shaggy con todo. Contesta. ¡No! ¡Oh! ¡Uh! ¡Dios santo! ¡Hola, mierda! ¡No, Shaggy! ¡Shaggy, sos grande! Finalmente activó el 1% de su poder. No lo deja, ¿eh? ¡Uy, lo agarró ahí también! ¡Ahí está! ¡Por fin Tablón puede conseguir un par de golpes! ¡Vamos, Shaggy! Con este combo básico golpe. ¡No! ¡Le hizo el baiteo! Que oculta su ki y después dispara una ráfaga. Es fantástico. ¡Oh! ¡A la miércoles el combo! Vamos, Shaggy, más velocidad. No. Al principio estaba peleado, pero una vez que Shaggy entendió lo que tenía que hacer, ya está. Ese es mi GOAT. Vamos, Shaggy, liquidámela acá. Vamos. Uy. Uy, ¿despertó? Dios. ¿Despertó Tablón? No. Dijo, no temas Scooby, estoy cerca de ti. Es porque sabe que por Scooby Dios. Siempre va a estar con él. Es lore esto. Vamos, vamos, Shaggy. A la miércoles. Porque dominancia tiene total. Este es el poder de la amistad. No puedo creer lo que estoy viendo. Lo mejor. ¡Oh! ¡Oh!
¡No! ¡Todo termina con un choque! No. Denle la copa a este hombre. Tenemos campeón. Tablón hizo lo que pudo, pero nada puede contra el dios Shaggy. Lo logró. Campeón de la copa Gampa. No, yo estoy de pie, boludo. ¡A la miércoles! Estaba imparable, Tablón. Y una vez que descubrió... Esto fue una papeada. Nunca uso esa palabra, pero fue una papeada, en serio. Man. Wow. Estoy impactado. La tabla ha sido... ¿Tablada? La mandaron al aserradero, boludo. Damn. Ahora vamos a ver, por último, el del bracket. Ajá. Las reacciones de celebración, mirá, vamos a celebrar, mirá. Quiero ver ahí celebraciones en el chat. Con los. Batalla Resurrection para ver. Ya vimos quién es el mejor ganador. Ahora vamos a ver quién es el mejor resucitador. ¿Quién tiene que morir 4 veces para que pueda ganar? ¿Quién tiene que morir 4 veces para que pueda seguir adelante? A ver, ¿dónde están los fans de Odín? Porque Super Sonic la tuvo muy complicada este torneo. Sí, la verdad es que sí. Sería muy chistoso que pierda como por cuarta vez. Che, Green Hill Zone se ve distinto, ¿no? Está un poco raro Green Hill, ¿no? Esta vez les tocará pelear conmigo. Esta vez no podrás escapar con vida. Oh, esta vez. Esta vez. ¡Vamos! ¡La resurrección! Ah, comenzó duro, Dina. Es que continuemos con este combate. ¿Lo quiere, eh? Ambos son amarillos. Dios mío, Odín. ¡Wow! ¡Mal! Odín se tenía muchas ganas de papearse a Sonic, man. ¿Contra quién perdió Odín? Recuérdame. ¿Contra Tablón? Contra... Sí, creo que sí. Contra Bob Esponja. Ah, es verdad. Pero por muy poco. Sonic contesta con una buena ráfaga. Oye, Odín está en toditas, man. Odín creo que es como el Captain Falcon, ¿viste? El jugador que por ahí no es el más fuerte, pero es el que la gente más disfruta ver. Porque tiene el estilazo para pelear. La verdad es que sí. Pero creo que Super Sonic por fin puede ponerle un poco de dedos encima. ¡Oh, los miércoles! Es que Odín sabe que está en el Resurrection Bracket. Sí, sí. Toda la razón. ¡Oh, no! Oh, Sonic la agarró. Nunca me ganaste, dice Sonic. Y contesta con un buen combo de ataques rápidos. Pero Odín lo esquiva y puede por fin sacárselo de encima. Nunca me ganarás otra vez, pero Odín contesta ahí con la... Ok, Sonic se tanqueó todo el ataque, pero perdió mucha vida con eso. Uy, Odín lo está papeando. Continuemos con nuestro combate. Se chupó la verga, no me entiendes, ¿sí? Ahí que... Es para activar el ulti. ¡A la miércoles! Esto va a doler. Uy, ¡hala! ¿Cuántas veces se puede chupar el pito, man? ¡Más chupada! ¡Le chupa huevo todo! ¡No puede ser! ¿Vez? ¡A la mierda! Decime que lo hace de vuelta la chupada, por favor. No, ya no, mucha chupada sería, ¿no? Ya, no, ya se cansó. ¡No! Ya. ¡Tres en un día! ¡Eso es insalubre! ¡Dos es el límite! ¡No! ¡Wow! ¿Kamen Rider o Odín? Logra otra vez. O sea, podría poner a Odín pelear contra Shaggy, ¿no? Pero ya sabemos cuál era el resultado, porque Shaggy está muy fuerte. Shaggy está demasiado fuerte. Pero Odín, vamos a ponerlo como que gana el Resurrection Bracket. Dale. Esto fue Sonic pierde el stream. ¡Man! Pensé que Sonic iba a ser más fuerte. Y lo era, pero ¿viste los rivales que le tocaron? Homero Simpson. Homero Simpson, Tablón. Oh, Dios ahora, mío. Odín. Qué divertido. ¿La Dios. Pasaron bien, chat? Dios mío. Vamos a ver rápidamente el hashtag. A ver. Yo estoy medio agotado. Estuve ahí en dos streams consecutivos, así que creo que voy a bajarme acá a Peter y cenar algo. Anda con cuidado. Muchas gracias por acompañarnos, Smacho. No hay problema. Adiós, chicos. Cuídense mucho. Bye, bye.
A ver. Ah, vamos a ver acá. Aquí tienen un save data de un tutorial, solo dejo. Ah, ah, mira, interesante. Interesante. ¿Cómo desbloquear todos los personajes? ¿Qué? Pero este es el Tenkaichi normal. ¿O es el Tenkaichi crossover? No, pero ese es el Tenkaichi normal. Estábamos jugando otro. O igual queda. La pantalla de título del mod me recordó a este meme. ¿Por qué? ¡Wow! Al ver a Tablón en ese mod me recuerda al delantero y sus recuerdos de Vietnam. Un hit del coño. ¿Qué es esto? Dale. Voy a... Espérate. Es que tiene la canción. Anda, ajustes de batalla. Ya. Tienes que cambiar. Dificultad de comanda. Que sea muy fuerte. Está muy bueno. ¡Wente papea! No, Sonic. Sonic terminó repapeado. Hola, vengo a aportar un dato curioso. Aprovechando que está Shaggy y que Warner, antes de hacerle referencias al meme de Shaggy Ultra Instinto en Multiversus, ya lo habían hecho en una película animada de Mortal Kombat. Aquí la referencia. Ah. Pregunta, ¿para todo el contenido que llegará a Reload es de pago? Se supone que llegará otro DLC, pero no sé si un contenido incluirá o será nuevo. Ah, creo que sí es de pago, The Answer. Creo que sí. Claro, literalmente vino March y hizo esto. Oh, es que es muy bueno este momento. Oh, esta escena es muy buena. Yo apostando todo a Shaggy Ultra Instinto. Y le te salió bien. Peleando por la venganza de los caídos. Buen pasa esto. ¿Qué es esto? Es un placer. ¿Qué clase de estéreo trae en esa porquería de chatarra? ¿Sabes? No tengo la menor idea, Kevin. Sí, pues mi padre tiene un estéreo Bose. ¿Que tu padre es el negro José? ¡Qué pena! ¡No! ¡Dije un...! ¡No fue eso lo que dije! ¡Su padre es el negro José! ¿A qué hemos llegado? ¿A qué hemos llegado, man? Está buenísimo. Está buenísimo, Espeo. Oh. El Sonic Rosa me recordó a Miracle Sonic, que es Sonic con el poder de las Time Stone en un remake de Sonic CD por fans. Ah, por cierto, si quieres puedes ver el alt por algo, para algo chistoso. Ah. Necesito que alguien haga Boros matando a Scooby. Boros papu. Yo en cada momento de la pelea creo que no dará copy porque es un YouTube poop. A ver. Tranquilo, Simpson. Solo lo mandé llamar para despedirlo. Y saludarlo. Pero espere. ¿Qué? ¡Es un mentejazo! clásico. ¡Wow! No olvidar que un Kamen Rider derrotó a Vegeta. ¡Kofi Vegeta! ¡Hydro Regen Rider! Esto puede resumir bastante bien el stream. Oye, capa, ¿viste que Leo reaccionó al video de Drash? ¿Y qué video reaccionó? Ah, buenísimo. Video cine. Propongo a Tablón como la nueva definición de roto. Tablón. Una tabla. Hecho por los mismos dioses. Un edit bien feo con los eliminados en 3D para el Gapa Live. Tuve suerte de llegar a ver el stream para que se me ocurrieran hacer estas. ¡No! Es Wargreymon contra Iron Man. Oh, Avenge the Fallen. Buenas noches, Gapa. ¿Algún día te animarías a hacerle una review de los juegos de Sonic Riders? Puede ser, tal vez, quién sabe. No voy a mentir, estos combates se salieron de control y me encantaron. Aquí dejo mi meme rancio. Porciones de comida en un restaurante promedio, en un restaurante de talla mundial. Sí, es que se llama gourmet normalmente en los restaurantes de talla mundial. Lamentablemente. Las dos primeras finales fueron tan intensas que ambos explotaron, literal. Este juego sería mi goti si hubiesen agregado al realista 3D. No, oh Dios mío. ¡Qué juegazo! ¡Eres fuerte, Tablón! ¡Siéntete orgulloso! ¡No! No, es que se quedaron mirando un ratazo. Se quedaron mirando un muy buen rato. Ah. Pero eso, chicos. De verdad, Les agradezco por quedarse conmigo. O vernos acá en stream. Necesitaba hacer un stream chill después de pues, un día un poco agobiante. Por todo lo que ha pasado últimamente. Pero
Yo feliz, man. Yo feliz, yo super hype. Esperemos la próxima semana también traer streams como estos. Sí, streams más locos, streams más chéveres. Y va a haber un 12 horas, creo que la próxima semana, pero no estoy muy seguro de qué. Así que ahí vamos viendo, chicos. Yo me despido. Recuerden, video el sábado con toda fe. Y pues nada, voy a ir yo a relajarme. Un gustazo y nos estamos viendo, chicos. Bye bye.